buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al stream, bienvenidos un día más a Visions of Mana. Vamos a jugar la demo de Visions of Mana. Ya que tenía la Xbox Series X enchufada, he decidido no cambiar los cables y tal. Lo voy a jugar en Xbox, aunque el juego final me gustaría e intentaré jugarlo en PlayStation 5, ¿vale? No creo que haya diferencias entre las versiones de Xbox y PlayStation 5. Simplemente me gusta más, me gustaría más tener este juego en la Play, sin más, sin más motivos que eso, o sea, no hay ningún motivo. Espera un momento, chicos, que tiro un poco del cable este que me está jodiendo. Ahí. Y nada, vamos a jugar la demo de Visions of Mana. He leído, hola Inadar, hola Corifesu. He leído mucho que en Twitter que no está gustando. De hecho, Locogaming me dijo que parecía un gacha reconvertido. Luego otra gente ha dicho que lo veía muy simplón y que el combate era muy caótico, haciendo referencia a Alex el Capo, yo creo. Entonces, yo sé qué tipo de juego es Visions of Mana, yo sé cómo es la saga Mana, yo creo que mucha gente, gracias a este juego, se va a introducir en ella, pero se espera un juego de Square Enix como más tocho, como más fuerte, como con más escándalo, como el que puede generar un, qué sé yo, un Final Fantasy Remake o un, o yo qué sé, o un Dragon Quest. Y la verdad es que Visions of Mana, digamos que es un juego, con todos los respetos, sin faltar al respeto, pero es un juego como de segunda categoría, ¿no? Es un juego que no es tan potente y no está diseñado para ser tan potente. Es un juego visualmente muy bonito, estilo anime, y que es para subir nivel, pasar el rato y jugar a un buen action RPG. Pero yo lo tenía esto claro, a lo mejor mucha gente no lo tenía claro, y por eso le ha metido tanta caña a la demo de Visions of Mana. No lo tengo claro. Yo voy a jugar y voy a ver qué tal me parece, pero ya os digo yo que es muy raro. Voy entrando ya. A mí me parecería muy raro que a mí esta demo me decepcionase, la verdad. Me parecería estrepitosamente extraño. Así que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por el día tan especial que me disteis ayer en mi cumpleaños, por los regalos y por las donaciones. Y vamos a ver qué tal este Visions of Mana. Tenéis un tweet que podéis retuitear. Vamos a estar unas 2 horas y a ver qué tal. Exacto, Cory. Empieza mal, ¿no? Con una pantalla en negro. ¿Se me ha pillado la Xbox? ¿O es la capturadora? Ah, es la capturadora. Este juego dispone de un anuncio de autoguardado. Vale, función de autoguardado. A ver, ¿cómo se oye? Le voy a dar voz, bien. No debería ser como el Blue Dragon, que se escuchaba tremendamente bajo, pero bueno, español. ¿Más calidad de imagen o mejor rendimiento? Yo siempre voy por los FPS. Siempre le doy un poquito más de brillo de lo normal. Y ahí está. ¿Qué tal se escucha, Cory? ¿Idioma del doblaje, inglés o japonés? Yo creo que Japón, ¿no? Idioma del texto, subtítulos sí. Dialogantes sí. Velocidad de los textos instantánea. Rotación del minimapa no. Visualización del minimapa sí. Visualización de objetos sí. Carrera automática sí. Ve corriendo siempre. Vibración del mando sí. Animaciones técnicas sí. Cambio automático sí. Yo creo que todo eso está bien. Igual un poco alta, vale. Es que recordar que el Blue Dragon estaba tan bajito que tenía la capturadora súper alta. ¿Mejor ahora? Hola Carlos, guapetón, bienvenido. Vamos a darle. ¿Cómo estás? Muchas gracias por las felicitaciones, chicos. Incluso el día de hoy, que alguno ayer se le pasó y me está felicitando hoy, gracias a todos. Lo importante es que os acordáis de mí, no importa si llegáis tarde. Muchas gracias por jugar esta versión de prueba de Visions of Mana. En esta demostración parcial hemos incluido algunos combates y mapas para que los disfrutes a tus anchas. Además, cuando hayas jugado la sección de historia incluida, te encontrarás con un enemigo poderoso. Equípate bien y a por todas. La ubicación del objetivo se muestra con el icono estrella. Vale, o sea que después de pasarnos la demo, nos van a dejar pelear contra un boss o contra un élite. No sé si es un boss o un élite. Ahora es la prueba definitiva del volumen. ¿Cómo se escucha? Menos mal. Los espíritus deben estar encantados con el nombramiento de un nuevo exvoto. Hola, Frankie. Pero no soporto que haga tantísimo frío. ¿No eras tú la que quería hacer un muñeco de nieve? Porque era joven e incauta. Centrémonos en lo que toca ahora. Tienes razón. Pensemos en la ruta que debemos seguir. Seguiremos el cauce de las cataratas, cruzaremos la estepa y llegaremos hasta el puerto de Raata. Un puerto de mar, ¿no? Va a ser la primera vez que lo vea. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escucháis por encima? ¿O bajo los diálogos?
Luego nos subiremos a un barco que nos llevará a Ilistias, capital del alta mar. Ilistias, la ciudad más grande del mundo. Allí estará el exvoto de agua, que sí, qué ganas de ver cómo será. No vamos hasta Ilistias, solo para reunirnos con el exvoto. La cosa no es si se escucha bien, chicos, es si es un lío mi voz por encima de las voces para bajarlas y si el resto de cosas se oye bien, ¿vale? ¿Entendéis el equilibrio que quiero tener? Quiero que se escuchen las voces en japonés un poco de fondo para que se me oiga a mí bien y no que sea un lío porque estemos al mismo volumen o algo y no entendáis nada, ¿vale? Porque este juego lo tengo que leer todo, no está doblado. ¿Sí? ¡Ojo, Samu! ¡Muchas gracias por ese Prime! ¡Gracias por esos 22 meses! Voy a activar las alertas, perdona, que ayer las tenía quitadas porque hubo un tonto. Gracias, loquete. Muchas gracias. Ahí es donde se alberga nuestra purificación. Aún queda un trecho largo hasta el árbol de Mana. La monarca de Ilistia rezará por la buenaventura en nuestro viaje. Oh, me siento como si esto solo acabara de empezar. Gracias por los 22 meses, Samu. Eres un grande. Cataratas de desnieve. ¿Qué pasa, Ina? Vale, Sio. Está congelado, ¿no? Lo siguiente. Oh, este es el capturito. Este es el típico cactus. Pero vamos, hasta las orejas si tuviera. Este cactus hay que encontrar dos o tres en cada mapa. Siempre te ayuda. Digamos que son como las mini medallas de Dragon Quest, pero hechas cactus. Todo el que haya jugado a la saga Maná conocerá este cactucillo. Entre ellas daba cosas guapas, la verdad. ¿Estás bien? Parecías un témpano. Muchas gracias, Benny. Un abracito. Gracias por volver a pasarte. Hacía tiempo que no te veía. Chao. Gracias por todo, tío. De aumento del Genshin, seguro que es por el estilo anime. En plan, que estos personajes Genshin podrían encajar, pero como cualquier juego de este estilo. Pero es que no dijeron Genshin porque sí, dijeron gacha. Vale, el año de las armas se divide... Tenía que haber visto el atraso, gilipollas. El daño de las armas se divide entre daño de corte y daño de golpe. Asimismo, hay un total de 8 elementos. Fuego, agua, viento, tierra, oscuridad, luz, luna y madera. Luna y madera son los diferentes. Los monstruos, por su parte, pueden ser débiles, resistentes o inmunes a uno o más de estos elementos. Desde el menú Equipo Poderes, equípate con una reliquia elemental para cambiar cuando quieras la clase. ¿Ves? Si cambia la ropa al cambiar la clase, eso mola. Puedes mejorar las clases de tus personajes. Para ello te harán falta los puntos elementales, como en el Trials of Mana y como en la saga Mana, que llega un momento en el que puedes evolucionar la clase, ¿no? El monje evolucionaba al luchador, el luchador, y así, eso está guapísimo. Al interactuar con los elementitas a lo largo y ancho del mundo, que hay que encontrar esos objetos. Si no encuentras esos objetos, no puedes evolucionar. Desarrolla el tablero elemental y podrás extraer aún más fuerza de los espíritus, lo que se traduce en nuevas habilidades de clase. Diario de Cactolio por 1. Vale, vale, vale. Vale. Ok. Pues tenemos estos tres personajes y tenemos un buen menú. A ver, consulta los tomos. Destino, función, ¿vale? A ver. El icono de la estrella te consulta. Cuando pierdas el rumbo, pulsa LB más triángulo para que surja una de luz. Vale, si te pierdes, tienes una guía rollo Monster Hunter total. Salto y doble salto. Pulsa rápido L mientras el personaje corre para entrar en carrera automática. Menú de la rueda. Cambiar el personaje que controlas. Esquivar. Ataques especiales. La barra de TC se llena al infligir o sufrir daño durante el combate. Debe ser como un turbo. Usar las técnicas de clase consumirá los TC que hayas acumulado. Vale, los TC se consumen con las habilidades, con las skills. Si atinas con un ataque en el momento propicio, devolverás un proyectil, vale, un parry, ¿no? Rara vez, al derrotar al último enemigo durante una batalla, llegarán refuerzos que también tendrás que derrotar. Vale, emplea técnicas de esgrima. Karina se especializa en atacar en un área amplia con su lanza. Ranko se fortalecerá a medida que Karina suba de nivel, vale, Ranko es como la mascotita de Karina, vale. La fuerza de sus ataques no es muy alta, es como un apoyo. Morley es un personaje cuyos puntos fuertes radican en pillar desprevenido al enemigo, una especie de asesino, ¿no? O pícaro. ¡Hola, Marisa! Bueno, Marisa, he avisado fijando un mensaje por Telegram. Avisé ayer en directo y he avisado por Twitter. Así que yo mi trabajo lo he hecho. Las técnicas son habilidades potentes que podrás ejecutar a cambio de PM. Equipa semillas de habilidad en ranuras específicas desde el menú Equipo. Las clases dotan a un personaje de fuerza elemental, por lo que su elemento cambiará en consecuencia.
El tablero elemental indica cuánta fuerza de un elemento. Esto es muchísimo texto, ¿eh? Hay que aprender a jugar muy, muy fuerte a este juego. Vale, el castillo, te dicen, tesoro gastoliano, que tenemos uno. Vale, voy a mirar si puedo entrar como alguna especie de menú de... Eso de mover al personaje y tal lo quitaremos en el juego final, ¿eh? Ahora lo dejo porque... me gustaría... Aquí vemos el ataque físico, el ataque mágico. Tal, me gustaría ir como al menú de... A ver, consulta los tomos, comprueba el inventario. Personaliza el equipo. Esto, vale. No veo que haya, a ver si hay. Aquí. Voces de personaje las voy a bajar un poquito para leer yo por encima, ¿vale? Ya está, solo un poquito. Listo. Vale, ahora vamos a ver. Esto es el inventario, ¿no? Lo de toda la vida, la saga mana. Los caramelos son lo que cura normal, la luz es el PM normal. Y luego está el chocolate y están las otras curaciones que son más tochas. Cuanto más alto sea el dulce, más cura. Luego verás que tampoco tiene mecánicas. No sé por qué tanto tutorial. Pues el tutorial está siendo un rato. Hola, Jade guapa, hola, loco, bienvenidos. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido también. ¿Cómo lo llevas, Félix? Qué buen gusto en juegos, como siempre. A ver qué tal está esta demo. La ha metido mucha caña y yo quiero comprobarlo por mí mismo. Esto que son las habilidades. Luz curativa, o sea, las habilidades vienen en semillas. Vale, a ver, ¿qué más? Esto es el equipo, este tiene la... La Zewihunder de toda la vida. Y solo tenemos el atuendo de la Zewihunder. No sé si aquí es donde se cambian las clases y todavía no tengo. Esta es, digamos, nuestra Valquiria, que es la que tiene la mascota. Y este es como un pícaro. Un pícaro, un asesino. Se parece mucho al de Ni no Kuni 2, la verdad. Vale, esto es para el equipo. Reliquias elementales. Esto es lo que cambia la clase, ¿no? Caballero rúnico, boomerang de Zefiro. Tipo de arma mandobles. Técnica de clase tempestad de Garuda. Y esto le cambia a la lanza. Lanza de caballero y traje de custodio. Ya iría con picas y rayos de Marmar. Le baja bastante las estadísticas la segunda clase. Ah, de hecho es como la clase que lleva equipada el otro pavo, ¿no? Se ve bonito, sí, todavía no he empezado a jugar. Estamos mirando los menús, que habéis hecho una cosa que me vuelve loco los menús. Hola, Golsen, bienvenido, bienvenidos a todos los que vais llegando, gente. A mí los menús me vuelven loco, entonces estoy echando un ojillo primero. Sí, puedo poner las... Hay tres trabajos, de momento solo hay tres jobs. Se lo puedo cambiar a uno para ponérselo a otro, pero... De momento no tiene mucho sentido. Esta no tiene nada puesto, ¿no? Sacerdotisa pone abajo, pero no tiene reliquia elemental. Porque solo tengo dos. Si se la quito a uno, no se la pones a otro. Vale, las técnicas, explosión y bola de fuego. Descarga y luz curativa, la chavala es Heal con el cuadrado. Hielo cortante y aura natural, no sé lo que hace aura natural, pero molaría saberlo. Aquí me salen los atributos también. Hielo cortante, descarga, vale, ok. Este menú tal, pero ¿cuál es el...? Vale, este es como el árbol de talentos. Necesitamos acumular puntos de habilidad o lo que sea, PE, para ir desbloqueando más talentos. Y como veo, cada uno tiene el suyo. Y cada, digamos, cada reliquia, que sería cada job, tiene su propia rama de talentos, como podéis ver. Y luego fijaos todos los huecos de reliquia que hay. O sea que habrá varios, varios jobs. Está guapo eso, ¿eh? ¿Verdad que queda muy guapo el Vivi? Regalazo. Vale, pues nada. Hay que ir desbloqueando, pero no tenemos puntos de talentos ahora mismo. Las estrategias, al ataque, enemigo distinto, no, mismo enemigo, ¿no? Vamos a atacar al mismo enemigo, ¿no? Magia sin reparo, con cabeza, ¿no? Con cabeza. Sin pasarse objetos también. De hecho, con cabeza también. Sin pasarse voy a poner las técnicas porque tampoco quiero... Vale, tácticas, equilibrio táctico, ¿no? No hay una descripción. Dedícate a atacar a los enemigos, pero cura o provee de apoyo. Exactamente, prioridad defensiva. Dedica a proveer apoyo al resto del grupo. Ataca cuando tengas margen. Sí, equilibrio táctico. Que vaya curando, pero que ataque. No creo que haga falta en la demo poner un Heal completamente dedicado. Recordad, chicos, que estamos en la verde y que podéis retuitear el tweet de que estamos en directo, ¿eh? Estoy con Palworld, uff.
Llegas tarde, aunque hay una buena actualización dentro de poco. A finales de mes, creo, ¿no? Vale, ¿y este equilibrio táctico o al ataque? Supongo que este más al ataque, ¿no? Mismo enemigo. Que no se me olvide eso, que me hagan... Sin reparo... Ella sí, y él también, ¿por qué no? Con cabeza, sin pasarse, vale. Bueno, pues nos hemos pegado una visita de los menús bastante gorda. Vamos a ver qué tal. Lo primero para atrás, que siempre hay un ítem, como podéis ver. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Tenemos doble salto, eso me gusta. Un poco lento, pero es que tiene un espadón, es normal que... Venga. Luego hay combos, rollo cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado. Me acuerdo que había unos buenos combos con Kevin. Yo creo que es hacia abajo, ver un momento aquí hacia atrás. ¿Puedo ver el mapa de alguna manera? Así. Vale, aquí me va a decir el juego que no voy a poder pasar más que nada porque es una demo, exactamente. Me han puesto un muro invisible aquí, porque aquí empezaríamos el mapa. Hola, Pizzi, buenas tardes. A ver, ¿cómo lo llevas? Si la vida de todos los miembros del séquito llega a cero o si quedan petrificados, ya no puedes combatir, la partida llegará a su fin. Dirígete al límite del área y combate y continúa corriendo para huir. Los atajos te servirán para utilizar técnicas. Ok, lo tenemos clarísimo. RB y LB. A ver. La verdad es que este es lento con ganas. Podemos dejar pulsado el cuadrado y hace ese ataque así como un wing-wing. Podemos dejar pulsado el triángulo. Tampoco hace mucho. Podemos romper cosas. A ver, ¿cómo era cambiar el personaje? Vamos a ir con este un poquito. Me ha parecido extremadamente lento el prota. A ver qué tal el asesino. Para romper objetos y explorar al menos mejor. Parece un poco más ágil, aunque a lo mejor no lo sea. La sensación visual es que sí. ¿Esto qué es? Vale, esto es un punto de guardado para hacer viajes rápidos, ok. Hay viajes rápidos, pero desde puntos de guardado. Me gusta. Ok, a ver. Los arroyos por donde flotan bloques de hielo hielan hasta los huesos. Todo personaje que nade en estas aguas sufrirá daño. Utiliza la fuerza de la esfera de astro para ralentizar bloques de hielo que se encuentran en la deriva. Esta reliquia alberga las fuerzas de astro, el espíritu elemental de la luna. Con ella controlas el flujo del tiempo. Pulsa RT durante el combate para colocar la reliquia elemental en el lugar determinado. Cuando los enemigos adentren en este campo con la fuerza de la luna, sufrirá la ralentización. Tiene un montón de... RT es este, ¿no? Puta mierda, tengo que jugar en la Play. ¿Qué pasa? Ya le he dado. Ah, ya está. Ah, vale, para frenar bloques, ¿no? ¿Pero no los puedo frenar o qué? ¿Cómo lo...? A lo mejor es que es con el otro personaje, con... ¿Cómo funciona, tío? ¿Soy yo que no lo entiendo o...? RT. Ah, vale. Vale. Era el otro gatillo. Pero no he frenado ningún bloque. Sí, he frenado este, ¿no? ¡Uy! Que no llego de mi... ¡No me lo creo! Me he quitado vida. Sirope. Bueno, vale, me gusta. Tienen mecánica los personajes para cruzar zonas y demás. O sea que el juego no va a ser completamente full W. Me he dejado unos cofres. No salta tanto, Me he dejado siropes y unos cofres. Vuelvo, voy a volver aquí atrás un segundo. No sé hasta qué punto habrá cosas ocultas en la exploración y demás. Vale, vamos a volver a usar esto. Perfecto. No te creas que llego tan bien allí, Es que no llego, de hecho. La virgen.
Son como muy lentos los personajes, ¿eh? Eso sí que es verdad, que lo leí en Twitter y esto está siendo completamente cierto. O sea, el Trials of Mana, los personajes van mucho más rápido y se les siente mucho más ágiles. También es verdad que este, vamos a probar a este también, a la de la lanza. Este en concreto, el del espadón, es normal porque lleva un espadón, pero a ver los demás. Estoy probando combos de cuadrado y triángulo y luego empezaré a tirar magias. Estoy probando cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado. Los típicos combos fáciles. De momento no tengo mucha historia. Oh. ¿Cómo voy de mana y eso? Vale. Parece que el ladrón es el que más me va a gustar de estos tres que llevamos, ¿eh? Es a lo que me refiero que parece de móviles. Es lento y tosco con pocos botones. Ya, pero tú me dijiste que parecía un gacha reconvertido. Y eso era... me parece una descripción mala porque... gacha... A ver, sí, el Dragon Quest y sin aquel se podía mover parecido. Es verdad. Pero claro, al decirme gacha reconvertido yo pensé en... personajes conseguibles, la forma de subir las armas... con mecánicas gacha. Y claro, digo, eso no puede ser, no creo. Ahí cómo llego. No llego con doble salto ni de coña, ¿no? No puedo hacer... no llego ahí. ¿Tendré luego un dash o algo? ¿O habrá un personaje que salte más? Gacha reconvertido en menús, formas de potenciar y subir nivel. O sea, que las formas de potenciar sí que parece un gacha. Eso tengo que verlo todavía. He llegado a una, pero a la otra no llego, claro. ¡Ah, espérate! Sí que hay una forma, gente. No van a parar de spamearte los potenciadores de dinero y experiencia. Tanto por el mapa como por todos los lados. Bueno, pero potenciadores de experiencia es bien, ¿no? Ahí está con el triángulo, gente. Si jugáis la demo, doble salto, luego triángulo y das un dash para adelante. Por lo menos con este PJ, ¿eh? ¿Esto qué es? Arma y armadura, no hay nada más. Bueno, tampoco había nada más en el Trials, que yo sepa. Y están los amuletos estos de clase. Y los jobs, me imagino... que habrá que hacer combinaciones de jobs y evolucionarlos como en los demás mana. A ver, vamos a probar habilidades. Ah, mira, esta habilidad la ha continuado en el cielo. Ah, esto es para curar. ¿Estos son ítems? No. Entonces, ¿qué hace la B? Es que la B no sé lo que hace. Lo he mirado en los menús. Me pone un escudo, quizá. Vamos a probar esto. Este también es como que lanza la magia, ¿no? La lanza como si fuera un ítem. Sí. Tiene ese casteo como tirarla con la mano. Un poco feo. Los job va por coleccionables del mapa para potenciarlos. Pero, por ejemplo, en el Trials también necesitabas coleccionables que dropeaban los enemigos, si no, no podías potenciarlos. Y las semillas que se pueden poner en las armas, creo. Exactamente, las semillas lo hemos visto en el menú. Oye, hay más clases en la demo. Me gustaría cambiar la clase de este tío. Había entendido que había más clases, pero son solo la de los tres personajes que llevamos. A ver, ¿dónde están? Uf, qué feo esto, ¿eh? ¡Oh! Qué mal esta parte, tú. ¿Por qué estos efectos tan feos en las...? No me jodas, tío. ¡Ah, no se ve nada! Me tendré que mojar el culete. Qué remedio. ¡Uf, qué cagada eso! Es un bug. Ah, vale, es un bug. O sea, que no, al menos no está hecho aposta tan feo, vale. Joder, es que si fuera así por diseño, no veas. Vale. A ver, este agua me hará daño también. Hemos dicho que todo el agua de esta zona me hace daño, ¿no? Es que quiero ver si aquí puedo a llegar o no es explorable. No, no es explorable. Vale. A mí no me pasó. No, las habré frenado en un mal momento, pero si le pasó a loco es un bug que debe pasar mucho. Incienso aumenta los lucros recibidos. Vale, esto es como en los otros. Tenemos potenciadores de dinero y de experiencia. Eso, los otros será igual. Aquí va a pasar algo.
Ah, a mí no. Vale, te había leído mal. Vale, unos limos. Esto está a reventar de monstruos, habrá que cargárselo y seguir adelante. Debe de haber más de los suyos por aquí cerca, y creo que saldrán cuando abatamos a estos. Estad muy alerta. Vale, esto me lo ha dicho el tutorial de antes, que hay una posibilidad de que al acabar un combate vengan como a vengarse a otros enemigos o ayudar como refuerzos, y comiences otro combate. Se vienen varios combates, podéis contra ellos, os cubro con mis curas. Vale, esa tía no es jugable, no está para... O sea, está en el team, pero no puedo acceder a ella. El daño de las armas se divide entre daño de corte y daño de golpe. Asimismo, vale, o sea, hay un total de 8 elementos, vale. El único elemento que no tengo claro es el madera y luna. Vale, el resto de elementos sé cómo funcionan la tabla de tipos, pero el madera y luna no. El que lo de las soledades de combate, es verdad, eh. Me va a joder tener que darte razón, pero ya van un par de cosas muy de gacha. Claro, es que yo en mi cabeza, al oír gacha, pensé directamente lo de cómo conseguir los personajes y potenciar las armas con ítems que te dan como cada part... No cada enemigo, sino como pasarte un stage, como pasarte una partida, ¿no? Una pantalla. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, ¿no? Solo que así puedo elegir a quién se la tiro, ¿no? Vale. Extremadamente este tío. Extremadamente lento. Pero también te digo, está bien que vengan estas oleadas, porque como es un juego con los mapas limitados y con los enemigos en el mapa, no con combates aleatorios, pues está bien que haya estas oleadas para que puedas farmear, porque de otra manera tampoco podrías farmear mucho. Es que no hay combo, es que por mucho que pruebe cosas, estoy probando, aunque no lo notaréis en el gameplay, estoy probando cuadrado, cuadrado, triángulo, nada. Cuadrado, triángulo, cuadrado, nada. Ahí le he dado al L2 sin querer, por eso ha salido eso, ¿eh? Cuadrado, triángulo, cuadrado, tampoco hace combo. Cuadrado pulsado sí hace un semi-wingweer. Pero una mierda de combos, ¿eh? Cuadrado, cuadrado, triángulo. Esta parece que hace un poco de combo. ¡Ah! ¡Qué pesada la tortuga esta! Cuadrado, cuadrado, triángulo, nada. Cuadrado, triángulo. ¿Cómo era para esquivar? Con el círculo, ¿no? Tengo que empezar a esquivar, gente, que si no... Cuadrado, triángulo, cuadrado... Tampoco, por lo menos por ahora. A lo mejor luego hay más combos. Cuadrado, pulsado... No hace nada ella, cuadrado, pulsado. Triángulo, pulsado, hace una puñalada más fuerte. A ver este pavo. Cuadrado, bueno, en el aire raro, ¿no? Vale, este tiene lo de teleportarse, a ver... Ah, mira, mira, con el círculo en el aire haces un montón de dases. Vale, 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 vale. Uf, tiene cositas, ¿eh? Hola, Sebapino. Hola, Rorro. Bienvenidos al streaming. ¿Cómo estás? Eso es mecánicas, ¿no? A la hora de jugar en sí mismo. A ver. Un momento, chicos. Quiero leer el chat, pero no me quiero perder nada. Buenas tardes. No hay apenas controles. En la demo no hay. A ver. Pero recuerdo perfectamente que en el Trials tampoco. Y luego con Kevin podías hacer combos de hasta 5. O sea... Kevin es el que más he usado en Trials of Mana. Y empezabas igual, cuadrado, cuadrado, triángulo, y no salías de ahí. Pero luego podías hacer cuadrado, triángulo, cuadrado, 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 triángulo, triángulo, o algo así. Y empezaba a tirar a los enemigos con un garrazo para arriba y continuaba el combo y tal. No, pero yo creo que este juego los combos van a estar. Porque si no serían muy mierdas. Yo creo que sí van a estar, De todas formas, el combo no es lo importante seguramente sean los hechizos. Ya casi hemos llegado a la estepa de Fallow, sigamos. No, si las he mirado todas las skills ya. Pero lo que yo digo es esto. Este, por ejemplo, se teleporta, ¿no? En el tercer ataque. Pero si usas el triángulo en la segunda vez, no tiene combo de continuación. Cuando dejas pulsado el cuadrado, si tiene un ataque, ¿lo veis? Que lo carga y hace así. Dejar pulsar el triángulo no sirve. Mira, puedes dejar pulsado el triángulo, ataca, o sea, y luego es como un semicombo esto. Pero yo creo que esto sí va a tener evolución, ¿eh? Yo confío en que esto sí va a tener evolución. Es que es Nityase, solo hace juegos de móviles. Es la primera vez que les hacen un juego normal. Ya, pero no podemos juzgar eso. A ver, sí que se puede tener en cuenta, no te voy a engañar. Pero tenemos que juzgar el trabajo que han hecho, no de dónde vienen. Que sí, que por ahora llevas razón, pero que no me vendas tu puta opinión, loco. ¡Sal de mi cabeza!
Si me haces una demo para comprarlo, claro que puedo juzgarlo. Pero es que, no sé, es que los Trials, el Secret, por ejemplo, es que no son juegos tan profundos. O sea, le estamos pidiendo a este juego más de lo que le pedimos a la saga, ¿sabes? No, no son juegos tan difíciles. Las remakes, loco, los remakes. Me siento como si hubiera despertado después de hibernar 3 meses. Crucemos esta estepa y lleguemos al puerto de Rata. A ver, está bien que le pidamos a este juego más que a los anteriores juegos, porque es una nueva versión, pero tampoco le podemos pedir a la saga más de lo que nos ha ofrecido la saga, ¿sabes? Creo que Milpa no está. ¿Quién es Milpa? ¿Alguien que conoces? Es el dueño de esta granja. Me enseñó a blandir una espada cuando llegué a Istilias por primera vez. Es todo un adepto. Confiaba en que pudiera ayudarnos antes de cruzar la estepa. Anda, Morley, no sabía que habías vivido allí. Así es. Tras la desaparición de Eternea, me quedé sin cobijo alguno, hasta que me ayudó un ilistiense. Pasé a vivir bajo su techo y fue, también, quien me presentó a Milpa. Este furro es el de Nino Kuni 2 de mayor, ¿eh? Aquí cada cual tiene su pasado, claro. La vida es una caja de sorpresas. Y esta me recuerda mucho a la niña del Trials, pero más waifuzada. No soy oriundo de allí, pero confío en poder guiaros por sus calles. Pero claro, si Milpa no está, tendremos que seguir el camino a pie. Bendito, cuando haya cinemática ahora os leo. El remake de Secret es basura infecta, el Trials es muy bueno. No digo nada que no quiero influenciarte, ya estamos. En donde code te pasa igual. En cuanto alguien te dice no sé qué, ¡ah, pues ya me callo! Que no es eso, loco, que me refiero. Que déjame verlo por vivo, porque si me dice, esto es malo, y por cierto, no puedes hacer el ataque, y por cierto, va lento, y por cierto, claro, déjame verlo. Porque si no, va a parecer que mi opinión es la tuya, pero siendo más gordo y más feo. A eso voy. Y luego, lo otro que estábamos hablando sobre el Trials y el Secret, es que este juego es muy continuista con eso. Y más cuando, como dices, que se lo han dado a un estudio que viene de juegos de móviles. Pero como puedes ver, se ve bonito. La música parece buena. Ahora a ver si los combos evolucionan. Es que también las demos siempre me parecen una trampa, tío. Y no solo por lo que pasó con Sunland. Sunland es solo la punta del iceberg de las demos. Yo he jugado demos que me han vendido el juego y el juego me ha decepcionado. Y he jugado demos que me han dicho, no voy a comprarme este juego ni con tu dinero, y el juego era la polla. Entonces, hay que ver, porque a lo mejor aquí nos dan habilidades para la demo que no son las que vamos a tener en el juego final. A lo mejor la progresión empezando desde el nivel 1 y avanzando es mejor. A lo mejor cuando lleguemos aquí en el juego final tenemos otro tipo de combos. Yo qué sé, tío. De momento no me parece tan malo, solo lento. Ahora mismo, cosas que yo le habría visto malas, sin tener la conversación que tú y yo hemos tenido, solo que es lento. Y bueno, el buguillo que me ha pasado. Por cierto, ¿no has acabado la demo tú, me has dicho? No llegas a tener que acabarla. Yo lo que llevo no me parece como para dejarla a medias. Que un juego donde el 80% del juego es combate, el combate sea lento y tosco, es un problema. Bueno, veamos si es lento y tosco porque es el principio del juego. Como le pasa a muchos RPGs. No sé muy bien para qué son estos huevitos que estoy cogiendo de sirope. La exploración me gusta, hay muchas cosas por el suelo, muchas cosas rompibles, cofres ocultos. La exploración de momento bien. Sí, sí, la exploración de momento guay. Obviamente va a haber paredes invisibles y tal, pero a ver, yo no lo tildaría así. Yo tildaría que joder, es que estoy hablando con una persona que lo entiende mejor que nadie. No debería decirte, no debería hacer falta que te lo diga. Pero ¿cuántos RPGs empiezan jodidamente lentos y aburridos y luego son un puto caos? Y más teniendo en cuenta que vamos a poder tener combo lo más probable de personaje, rollo. Lo más seguro es que yo pueda hacerte un combo con este tío y lanzar lo que lanza este tío y luego hacer un cambio rápido. Fíjate cómo entran al cambiar. Entran los personajes listos para continuar cosas, Esto está clarísimo, No hace falta que lo hagamos en combate para que te des cuenta de que cuando tú cambias de personaje, el personaje entra listísimo para empezar a dar hostias. Entonces seguro que va a haber combos guapísimos. Eso no te quepa duda. Esto parece escalable,
¡Oh! ¡Oh! Podemos rebotar. Hasta cierto punto. Vale. ¿O es solo por estas cosas rojas? Vale, no está mal esto, ¿eh? Está guapo. Me ha gustado, ¿eh? Como que he podido rebotar más en la cosa roja que aquí. A ver por qué. A ver. Vamos a volver a probar. ¿O ha sido porque le he dado a la ventana? No me ha quedado claro. No lo puedo volver a hacer. Pero lo habéis visto, está grabado, por suerte. Sí, he podido rebotar aquí, en esta madera. Vale, pero porque está un poco... Porque está un poco las... Las físicas de aquella manera, no porque se pueda rebotar. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a mirar bien, nos dejamos un cofrecillo, algo por romper. Vale, me gusta. Es verdad, si le das a doble. Si le das al este, corre un montón. Vale, me gusta. Obviamente eso no va a arreglar lo tosco del combate. Gente, si me veis dar mucha vuelta, aparte de porque estoy explorando para no dejarme nada, estoy viéndolo todo. O sea, me estoy haciendo el control bien. Esto parece lo del Dragon Quest de los recuerdos, ¿os acordáis? La semilla de los recuerdos. O es del Trials. De hecho es del Trials lo de los recuerdos, ¿no? Esto se podrá romper, ¿no? Ah, estos no son rompibles. No quiero romperte la ilusión, pero el mapa te spoilea lo interesante. Ah, que el mapa, todo lo que ha... ¡Hala! No me había fijado en eso, tú. No me había fijado que en el mapa hay marcas. Anda. Bueno, eso tiene doble filo, ¿no? Es bueno y malo. Aquí me marca algo que no veo. Estará en la otra parte del mapa, ¿no? De todas formas, los jarrones rompibles y tal no los marca. Eso tienes que darle tú. Hola, Korgar, se parece mucho al de Ni no Kuni 2, muchísimo. A ver, eso puede ser bueno y malo. Obviamente le quita un poco de gracia a la exploración, eso no lo podemos negar, pero al mismo tiempo te hace no perder mucho tiempo. O sea, tiene sus cosas buenas también. Pero sí que noto que está un poco casualizado el juego, ¿no? Como... Coño, si me lo marcas todo... ¡Oh! ¡Doguete! ¡Qué bonito! Montura, ¿no? Esto lo hemos visto en trailer, es montura. No es enemigo. ¡Ojo! Un papucho. Lo típico de los animes. Cara de joven, pero pelo de viejo. ¿Y este perro tan enorme? ¿De dónde ha salido? No temas, que este pequeñín no te va a hacer nada. Me alegro de verle, Milpa. Esta vez he venido con compañía, pero no tiene pinta de que te hayan contratado como guardaespaldas. Son mis amigos. ¿Amigos? Vaya, vaya. Te noto más animado que la última vez que nos vimos. ¿Traes buenas nuevas? Me han escogido como exvoto de la luna eterna. ¿Como exvoto? Vaya. Tu devoción por el pasado y el paso del tiempo habrán insuflado nueva vida al espíritu elemental. Ahora ha visto tus virtudes y te ha confiado el futuro. Estoy muy contento por ti, Morley. Nicole y yo llevamos mucho tiempo aguardando este día. Gracias, Milpa. En fin, no pienso permitir que los esvotos peregrinéis a pie, pues el tiempo es oro. Me da mi primera montura. Debéis llegar al árbol de maná para crear una nueva época. Monturita terrestre, chaval. ¿Qué tal, John? Bienvenido. No sé qué quieres decir, pero será por la demo, Pizzi. ¿A qué te refieres? Lo de que se vean ítems y tal, lo dudo mucho. Si esto es... A ver, las demos lo que vas a tener en el juego final, a veces son para corregir cosas, pero esta demo es para vender juegos, porque esta demo se lanza a 20 días de la salida. Bueno, un mes. Las demos que se lanzan tan cerca de la salida no son para corregir cosas. Las demos que se lanzan tan cerca de la salida es para vender más copias. Podemos cruzar la estepa en un periquete a lomos de estos canes. Arriba. Este juego está en Mega Ultra Fase Gold distribuido prácticamente. Entonces, lo que veamos aquí es lo que veremos en el juego final.
Poco retoque pueden hacer. Que la bendición de Maná os acompañe en vuestro viaje. Gracias por todo, Milpa. Cuídese. Me vuelvo a Ni no Kuni 2. Sí, Saiton, bonito es un rato. Pero es lo que me comenta Loco. Tiene varias cosas que la verdad es que... A ver, a mí no llegan a molestarme a nivel... Dios, no lo voy a comprar. Dios, voy a cerrar la demo. Pero que se vean todos los ítems en el mapa, que sean tantos con los personajes, para 50 horas me va a molestar. Pero es que yo tengo fe que Loco no la tienen, que va a haber combos y que va a haber mucha más, muchísima más dinamismo en las, en los combates. Cuando tengas 5 habilidades, cuando sepas, con este congelo cambio a este, con este y voy cambiando como si fueran fighters, por así decirlo, cambiando los personajes. Entonces yo confío en que eso evolucione. Así fue como crucé la estepa junto a Val, a lomos de aquel picurru. Vislumbramos la llanura en todo su esplendor y sentí gozo por el periplo que habíamos emprendido al árbol de Maná. Nada deseé más que vivir aquello por siempre jamás. Que no acabara nunca, un viaje sin fin. Que el tiempo fuera nuestro. Sí, sí, me vi su stream y me quitaron las ganas de jugarlo. Claro, es lo que digo. Lleva razón, que es lo peor. Pero claro, como a él no le gustó, que no esparza la palabra de esto. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda, eh! Ahí le tengo que dar la razón, con que es algo que tiene que ser distinto. Puede serlo, pero de momento en la demo no lo es. Yeah. Yo jugué la versión final. Quiero tener fe. Yo jugaré, perdón. Pero no sé cómo saldrá. A ver, esto mola un montón. Obviamente estando en montura no puedo cambiar de personaje. Pero por favor, cómo mola la montura. No, el juego visualmente sí que no tiene pegas, ¿eh? O sea, el juego visualmente, mirar el fondo y todo, la distancia de visión. Estamos jugando, por cierto, en Xbox Series X en modo rendimiento, ¿vale? O sea que en el modo gráfico se verá mejor, me imagino, incluso, aunque se ve precioso. Pero es que yo siempre priorizo los FPS porque me gusta mucho el tema. Vale, entonces, bueno, como veis en el minimapa hay unas pequeñas marcas que te dicen lo que hay interesante. Pero, por ejemplo, esto no está marcado en el minimapa. ¿Cómo me bajo de la montura? Ah, mira, lo ha roto. Quería bajarme de la montura para romper ese jarrón, pero lo ha roto con la montura. Pero ¿cómo me bajo de la montura? Correr, mover el personaje, vale, desmontar. Si están ahí los controles. ¿Esto qué es? Interactuar con una elementita, te otorgará maná y puntos elementales. Vale. Vale, lo puedo hacer sin desmontar. De puta madre. ¿Alguien sabe si tiene modo foto? Pues no tiene pinta. No le vendría mal a este juego un modo foto, ¿eh? Pero no, no tiene pinta, la verdad. Vale, entonces todo lo que no esté marcado en el minimapa, me estás diciendo que... ¿Puedo hacer zoom en el mapa? No puedo hacer zoom en el mapa. Bueno, un poco... Sí, lo de desmontarme, gracias Pizzi, no, ya lo he visto. Este juego sale el 29 de agosto a la vez que Star Wars Outlaws. Muy mala fecha, muy mala fecha. Y ni siquiera por el Star Wars, porque el Star Wars también tiene sus cositas, que se le ven las costuras desde los vídeos. Pero en general es mala fecha. Vale, puedo abrir las cosas en montura. ¿Puedo empezar combate en montura? O si estoy en montura, nada. Vale, a ver. Voy a hacer una cosita que quiero probar. Lo que pasa es que justo con voladores va a ser más difícil. Vale, el combo volador se mantiene como en el Trials. Que si saltas y acabas el combo con triángulo, pegas una hostia hacia abajo. Esto está guapo. En este combate no voy a poder probar lo que quería, que era lo de cambiar así. ¡Siam! Se está pegando a otro, no ha venido como yo quería. ¿Cómo llamo a la montura? Mover, cambiar de personaje, atajos. ¿Cómo llamo a la montura? Así. Vale. L1 cuadrado. No, estamos en Xbox porque tenía la Xbox enchufada.
Esa peor de lo que pensé el mapa. Cuando loco lo jugó no pude verlo porque trabajaba. Pero se te muestra todo donde está la exploración. A ver, la exploración es porque son mapas muy grandes, muy llenos de cosas. Y la verdad que si no estuvieran marcadas perderías mucho tiempo. Pero por ejemplo, el Gran Blue Fantasy Relink que salió hace poquito, fíjate que tenía un modo historia súper cortito y que lo importante eran los combates al estilo Monster Hunter, pero tenía muy buena exploración. ¿Sabes? Tenía los cofres bien escondidos, tenía los puzzles bien escondidos. ¿Por qué no puedo activar esta elementarita? A ver, no me jodas que tengo que estar en el input perfecto. ¿No va? No me lo puedo creer. ¿Por qué no me deja activar? La gente está bugueada. Me la marca el mapa y todo y no puede ser que esté ya activada, ¿no? Ah, no tengo el elemento de agua. Hay que tener el elemento. Vale, vale, vale. Está bien saber eso. Gracias, Pici. Menos mal porque eso no me lo ha explicado bien. Gracias, Clotillo. Venga, que hagas cosillas bien. Aquí tenemos otro cofre. Ahí arriba creo que podemos llegar, ¿eh? Galleta misteriosa, ya sabéis que aquí en el juego... Es que yo creo que salto más sin la montura, pero antes hicimos un rebote con el personaje. Yo creo que ahí arriba se puede llegar, ¿eh? De alguna forma. Claro, es que a lo mejor... ¡Ah! Casi, ¿eh? Pero esto, más que en parkour o exploración, entraría en el terreno de los bugs. O de que las físicas no estén muy bien en caso de que yo consiguiera llegar aquí arriba. Es porque me puedo subir en el cofre. Y me puedo subir y tal, y puedo hacer un poquillo la trama. Que a lo mejor arriba no hay nada, ¿eh? O a lo mejor es cuando tenga el elemento de agua, pero... ¿Ves? Me puedo subir como aquí arriba. Y si haces un poquito la trama, a lo mejor... Ah, mira, ya sé lo que puedo hacer. A lo mejor. No, pero se baja. Perdonad, gente, estos son gilipolleces mías. Esto no es el juego, pero... Es que claro, no me deja hacer ahí doble dash. Se cae. Pero tiene pinta de que se puede llegar ahí arriba, ¿eh? Tiene pinta de que se puede llegar ahí arriba. Sí, será cuando tenga lo del agua. Es que claro, es que no. El perro no hace muchas cosas que puedo hacer yo bajado del perro, tío. O sea, yo puedo dasear y puedo hacer doble salto y el perro no. Entonces el perro está bien para andar, pero... Y no sé si puedo romper esto. Tampoco, tío. Lo rompe, pero voy a bajarme, ¿eh? Voy a pata. También me marca aquí estas flores que ahora no sirven de nada, pero están en el mapa, ¿eh? Ahí hay una secundaria, me marca también el minimapa. Bueno, me sale una exclamación. No sé si será una secundaria, yo me imagino que sí. Hombre, y te han pegado unos saltos que flipas. Vale, pero es que no llego ahí ni da... Claro, ahí debe llegar desde la torre a lo mejor, ¿no? No creo que llegue ni daseando, ¿no? Bueno, a por ese sí, pero el de más arriba no llego. Te deja dasear bastante. Voy a ver qué es esta secundaria. Mira que el mapa no me enseña esto, por ejemplo, pero es que es como interesante, como si pasara algo aquí. Tiene como marcas, la pared. Como si te pudieras dejar aquí un cofre o algo. Y no está marcado, ¿eh? No sé. Es raro, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Vale, esta cosa de oro tampoco está marcada en el mapa. A ver, lo que está marcado en el mapa entonces no es todo. Claro, están marcadas las piedras esas nada más. Entonces, los cofres y tal los tienes que buscar tú, vale, vale. No es tan terrible. ¿Y esto que es una secundaria o un puzzle o algo, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se rompe o algo? ¿O es debajo? ¿Habrá una cueva? Pues una roca, pero me sale aquí como una exclamación. Y parece rompible, ¿no? No sé. Rarete.
Vale, aquí tenemos... tenemos cositas. ¿Esto qué es, chicos, lo que estoy cogiendo? ¿Para cargar el TC o qué? Las motitas estas como de savia, ¿qué son? Ya me quedo con la intriga de la mierda esa, chavales. Está mal señalado, está más abajo. Ah, mira. Es un NPC. Pues sí, estaba mal señalado. ¿Qué pasa, socio? Hola, ¿os puedo pedir un favor? Es que veo bastante capaces. Veréis, estaba volviendo a mi casa cuando vi a un grupo de monstruos rodeándola. Menos mal que no me han visto, si no, no llego a contároslo. Ah, y eso no es todo. Entre ellos hay un monstruo descomunal que tiene pinta de ser fuerte. No, lo siguiente. Bueno, ¿seríais tan amables de eliminar a esa horda de monstruos? Venga, demostradme que sois tan fuertes como aparentáis. Vale, ¿el tema de la secundaria se marca de alguna manera? Sí, se marca en el mapa. Oye, ¿de verdad no puedo hacer zoom en este pedazo de mapa? Es una mierda eso, ¿eh? Puedo hacer teleporte desde donde quiera, eso es bueno. Moneda de cambio para comprar cositas, vale, o sea que es recomendable cogerlas. Venga, mozo, un abracito, gracias por pasarte. Vale, creo que estoy yendo bien hacia la secundaria. A ver qué son estas cosas que hay marcadas por aquí. ¿Estarán más arriba? ¿Se podrá llegar haciendo parkour o...? Sí. Vale. Ok. Me da puntos para mis movidas esto, ¿no? He entendido. Y esto parece también algo, ¿eh? La secundaria es más abajo y la principal más arriba. A ver qué es esto. Cobijo inferior de los espíritus. Podrás entrar en los cobijos de espíritus si llevas reliquias elementales correspondientes equipadas. En su interior podrás la opción de aceptar desafíos. A ver. ¿Quieres adentrarte en el cobijo? En el interior te aguardan enemigos de gran fuerza. Vamos a probar. Vale, nivel 14. Yo estoy nivel 10, ¿no? ¿No les hago mucho o qué? Vale, cuidado. Hay que esquivar aquí, ¿eh? Y vamos a ir haciendo focus, que si no nos van a dar por el culo. Aquí sí que debería poner a la tía full curas, ¿no? Full que se dedique a curar. Muerto, vale. Ahí está, le tiramos una magia a ese. Cuidado aquí, cuidado aquí. Hostias, me muero, me muero. ¿Dónde estaba a curarse aquí? Porque, joder, le cuesta tirarlo, ¿eh? Uf, qué movida. Las magias que tengo no me gustan nada. Las tiras ahí en línea recta y son un poco una mierda. Lo que me gustaba del Trials es cuando te ponías a curar, se paraba el tiempo, tío. ¿Eso no funciona aquí? Sí. Sí funciona aquí. Vale. Y puedo elegir a quién curar como en el Trials, vale. Me equivoco de botón, perdón. Vale. Durísimo esto, ¿eh? Claro, yo quería entrar haciendo un combo, pero es que claro, este está a su bola pegando a otro, ¿no? Vale. Ah, es verdad, han tirado lo de ralentizar. No se me había ocurrido con el L2. Se me acaba el tiempo, vale, es que esto va por tiempo encima. Uf, esto es muy duro, ¿eh? Melo, no sé hasta de hater que es una demo. Qué cabrón. Así un poco duro esto, ¿eh? No me ha molado. Pero a ver, eran enemigos fuertes. ¿Dónde puedo restablecerme? ¿Tiene que ser en ciudad sí o sí? Vale, aquí está la secundaria.
Me sacaba muchos niveles, sí, ¿no? Y que todavía no estoy nada hecho a este combate. Ni siquiera sé tirar bien las magias. No sé, estoy totalmente a por uvas. Esto sí, ¿ves? Esto te lo meriendas. Cago en la leche que te han dado. Estamos todos con poca vida. Espera, espera, espera. Me ha matado a uno, de hecho. Esto era lo bueno, ¿no? Hay que tirar esto primero. Y luego esto. Ahora es que he empezado también con 1 de vida este combate, ¿eh? Ah, bueno. Vale, hay que abusar más de la esquiva, ¿eh? La esquiva es fácil, es escasa. ¿Ya está? Vale. La esquiva es importante. Hola Santi, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Ya le está dando al Visions. Yo le tengo ganas para jugarlo. Estamos con la demo. El juego sale el 29. ¿Esto qué es? Esto parece algo, ¿no? Vale, esto hay que dar toda la vuelta para ir a la secundaria. Vamos para allá. No estoy usando mucho la montura porque quiero explorar bien. Y en montura nunca me concentro, gente. Me pasa en todos los juegos, incluido el WoW, que cuando es zona nueva no soy muy de ir en montura, ¿sabes? Prefiero mirar cada rinconcito bien. El 29. El mismo día que el Star Wars. Los enemigos, por cierto, son de la saga. O sea, son hay nuevos, pero bastantes son reconocibles de la saga. Por ejemplo, estos ericillos salen mucho en el Trials y en el Sword. Obviamente salen de otra manera en el Sword, pero en el Trial salen clavados. Se han reutilizado el modelo seguramente. Vale, tenemos aquí otra piedra de estas. Parece que no la podemos activar. De hecho, las que no podemos activar no salen ni en el mapa. Con lo cual, bueno. Me había dicho el chico de la secundaria que aparte de un montón de bichillos... Dale, para adelante, coño. Aparte de un montón de bichillos había uno descomunalmente fuerte, me había dicho. Así que cuidado con esta secundaria, ¿eh? ¡Hola, Nuris! Primer boss, vale. ¿Qué es? El topo de... Estos monstruos, todavía más formidables y feroces que los normales, tienen epítetos que los distinguen del resto. Si te cuesta trabajo vencer a monstruos insigne, fortalece a los miembros de tu grupo y vuelve a intentarlo. Que si te ganan, le ves... Me acaba de dar un consejo de Otama, loco. Oye, ¿no puedo marcar a los enemigos? Sí, ¿no? Vale. Pero hay que... Las pelotitas esas hay que esquivarlas. Sí. Uy, este cabrón. Joder, mete, ¿eh? Hay que quitarme primero a los pequeños de encima. Lo que no entiendo bien son las magias. A ver. Vamos a probar con esta. ¿Esto qué hace? Esto era... Vale. Tira la mierda esa para ralentizar. Y esto es para curar. ¿Dónde está este? Vale, con este que tengo. Tengo dos ataques de fuego. Este que no sé qué hace. Vale, tira una bola de fuego. Le ha dado, por cierto. Y este, a ver. Bastante más lento. Otra bola de fuego. Y esto me consume maná, ¿no? Supongo que si lo dejo cargado más rato. A ver. No. Tiro un casteo y punto. No es que lo cargues tú más o no. Es un casteo lento. Vale, tengo la barra del 100% esa. ¿Cómo la tiro? LT, así. El turbo, tempestad de Garuda. No se puede fallar, ¿no? Vale. Vale, guapo. Eso está bien. Voy a intentar cargarlo con otros. Es que con ella no te creas que me... Bueno, está guapo ese ataque, en realidad. Mira. A costa de maná vas cargando el turbo, el TC. Lo que no tengo es bloqueo, ¿no? Bloqueo no hay, ¿no? Es solo el esquive, ¿no? Está guapo, ¿eh? El electro, lo que pasa es que me quedo sin maná. No voy a gastar más maná de ella porque luego no va a poder curar y soy, me van a matar. A hostias también cargas el TC. Vale, es como el trial, realmente. Este tío es lentísimo, ¿eh? Este sí que es verdad. El de la espada es lento de cojones.
que lleva un espadón y que debe pegar un montón a cambio, pero que, joder, en un juego ARPG tan loco, con el combate tan frenético, resta bastante ser tan lento. Tírate un caramelo, socio. Tíratelo a ti mismo. Yo sigo pegando. ¿Me ha hecho caso o no se ha tirado el caramelo, el cabrón? No se ha tirado el caramelo, ¿no? ¿Quieres tirar el caramelo? Vale, este tira hielo. Mira por mí, cuidado. Vale. Ah. Más hielo, cabrón. Ya no tengo mana. Vale, se ha tomado por culo. ¿Qué es esto que tengo? Que tengo la reliquia cargada, ¿no? ¿Cómo utilizo la reliquia? La tengo ahí. Me sale que la tengo de algún modo. No sé cómo va. No sé. Bueno, esto no lo consideraría un boss. Simplemente un élite, por así decirlo. No es que sea muy chungo. Hola César, bienvenido. Sí, el dragoncito está aquí y es parte de la lanza. Va con ella y ataca, pero quita poquito. Se nota que es como un apoyo, no es... no es mucho más. Vale, vamos a activar lo del fondo. Voy a coger al ninja, que para romper cosas y tal me va mejor. Las casas sí que me recuerdan a las casas de Genshin Impact, en concreto. Los modelajes de algunas cosas. A ver, ¿esto del agua qué? ¿Me hace daño el agua esta? No. Chiriposas. A lo largo de tus viajes te toparás con mariposas verdosas. Tocar a una chiriposa duplicará los lucres obtenidos. Vale, esto es durante un minuto más lucres, pero ahora no tengo ningún combate. Si me lo hubieras dicho cuando había combate, pues casi que mejor. No, el L2 es cuando cargas la barra de TC. Pero lo otro que se me había iluminado era como digamos, se me había iluminado como el icono de clase. Es raro. A ver, me dejo algo. Allí, no veo nada. Cofres no. Los jarrones esos a la vuelta los rompo. Vale. No he entendido muy bien por qué me han dado un bufo de un minuto de más dinero si no había combates, tío. Un poco feo eso. Un poco feo por su parte. Vale, vamos a subir normal y luego cogemos eso. Por aquí. ¡Epa! ¿Dónde vas? Como loco esto. ¿Y dónde está la piedra para activar? ¿Me la marca aquí? ¿Más arriba o qué? Aquí. Ah, no, lo que me está marcando es un cofre, vale. Vale, vale, vale. ¿Llegaré? Sí, que llego, cabrón. Pero no hay nada. Pero llegué, que es lo importante. No nos vamos a quedar con las cosas malas. Sí que le veo costuras a cosas, ¿eh? Mira, cosas que no me están gustando. La tosquedad del combate, pero porque todavía no lo entiendo. Confío en que eso mejore, mejorando yo mi forma de jugar, entendiendo el juego. Lo de los modelos estos que parecen muy Genshin, la verdad. Y lo de que la exploración te marque cofres y tal. Es que no es malo. No es una cosa que la puedas tildar automáticamente de que sea algo malo. Pero a mí en concreto no me hace especial ilusión que saber exactamente dónde hay un cofre o no. O sea, si fuese una habilidad de esas que consigues en el end game, que te marca todos los cofres para que te vuelvas a pasear por todos los mapas y no te dejes nada, como hacen muchos otros JRPGs. Pero claro, si desde el principio te está marcando todo, o sea, ¿qué excusa tengo yo para ir aquí hacia la derecha ahora? Ninguna, si sé que no hay nada. ¿Sabes? O sea, yo no tengo ninguna excusa para irme ahí. Voy a ir, pero aquí donde estoy yendo, aquí arriba, a ver si hay un cofre. Sé 100% que no lo hay. Y podría ser un buen spot para cofre aquí, tanto en el minimapa como en el juego. Y no lo hay. Entonces está un poco... Es feo, es raro. Tampoco siento que la montura me guste más que ir andando, por el tema que os he explicado, que me gusta más ir saltando y demás. Tampoco siento que corra una barbaridad. Bueno, sí, si le das al botón, sí corre más que tú andando, eso seguro. Si le das al botón, fijo.
Hola de nuevo, ¿cómo va todo? ¿Cómo que habéis eliminado a esos monstruos? Mil gracias, en serio. Tomad, os merecéis una recompensa por ello. Pues nada, ya va siendo hora de volver a la casita. Os doy las gracias por todo una vez más. Si tienes excusas por los coleccionables que ni salen en el mapa. ¿Qué coleccionables? ¿Las cositas estas que son como una mota de savia? ¿Las que son doradas o te refieres al cactilio? Lo veo arma de doble filo. Por un lado vas a un sitio porque sabes que hay un cofre. Por otro no vas donde no hay, claro. Los cactilios. Como no puedo empezar combate estando en la montura. Tengo que bajar por cojones. No me gusta tampoco que el combo se haga sí o sí. No lo pueda cancelar, tío. Porque me quedo en el aire haciendo el tonto, ¿eh? Ojo. A ver, por este. Bien. Me gusta el triángulo de este que te acerca a él automáticamente, la verdad. Eso está guapo. ¿Has encontrado alguno? No, cactilios no he encontrado ninguno, la verdad. Quizás como en Genshin, al avanzar en la historia haciendo algo concreto, después al cofre sale marcado. No sé si habrá ese tipo de puzzles. Vale, voy ahí. Tengo otra misión secundaria más arriba. Tengo una piedra que activar que me he dejado abajo. No me he dado cuenta. No voy a ir. ¿Puedo ir izquierda o derecha? Voy a ir primero derecha. Y luego izquierda. ¿Los hay por este mapa? Vale, bien. Ya tenemos una excusa para explorar. La verdad que esto de aquí era un buen spot para un cofre o un cactilio de esos, ¿eh? Es que esto parece algo. No sé. De todas formas, los cartilios suelen estar bien escondidos. Pero tampoco son tan invisibles. No sé, yo... Tiene sus más y sus menos. Desde luego no es la polla encebollada. Rollo, chicos, lo tenéis que comprar sí o sí. Pero tampoco es, está muy lejos de ser una mierda. Y más si te gusta la saga mana. Que es que estamos jugando a la saga mana y está siendo la saga mana, o sea... Eso sí, el que más me gusta es el asesino este, de lejos. Vamos a estar un rato probando a los demás porque si no, me hago toda la demo con él y la idea es probar cosas. Pues este me da una pereza. ¡Hola, Gabran! ¡Toma! Me gusta este ataque, ¿eh? Vale, muertos. Esas bolitas blancas, no sé a veces si son manadas, si son qué. Vale, a ver. Una piedra que activar. Ahora que me ha dicho eso de Aotama, estoy más pendiente de los castillos, la verdad. ¿El agua puedo nadar? Es que como el otro agua me hacía daño. Vale, sí, sí puedo. Y nada como el putísimo Phelps. Madre mía, va más rápido nadando que andando. La virgen. Habrá aquí un escondido detrás de la cascada, ¿no? Vale. Hola, Neji, guapetón, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué preciosidad de juego. Luego habrá unos mapas más chulos. No creo que eso del fondo sea el árbol de maná, ¿no? El árbol de maná tiene que ser más majestuoso. ¿Dónde hay un castillo de esos, cabrón? Que los castillos de esos te aumentaban que si el rango, que si el inventario, hacían cosas útiles. Es que este está lento, tío. Que mete, ¿eh? Mete más que el ninja, claro. Que el pícaro, que el asesino, como lo queráis llamar. Que el de Ni no Kuni 2. Mete bastante más. Es que claro, tío, es que no puedo hacer combos decentes, macho. Me he fallado el ataque y se ha ido volando por ahí. Vale. Tampoco gano mucha experiencia. No sé si es cosa de la demo. Pero todos los combates que hemos hecho no nos han proporcionado ni un nivel entero aún. ¿Sabes si podremos jugar en multijugador con alguno de los personajes? No, este juego es single player, no es online. Me alegro, Neji. Yo ahora que estás tú aquí también estoy bien. Este es un single player. Esto es para guardar, ¿no? Sí. Vamos a hacer una Aotama. El viaje rápido se puede hacer desde el mapa. No hace falta que estéis en un punto de guardado, ¿eh?
Yo creo que sí va a premiar explorar, ¿eh? Te va, marcará los cofres y alguna cosa, pero yo creo que... Si no, ¿para qué está todo esto aquí? Es que... No sé. Y esa, en esa gran torre ya estamos, que es donde no pude subir, ¿no? Pero como me he dejado una movida, la voy a coger. Que me han dicho que es una moneda para algo después. Seguramente en la demo vosotros fuisteis más full W. Y está bien. Pero es que me la quiero fumar bien. Cuadrado, cuadrado, triángulo. No, no hace combo. Triángulo, cuadrado, triángulo. No. Triángulo, cuadrado, tampoco. Cuadrado, triángulo. Cuadrado, triángulo. Hace el triángulo como... Hace como un esfuerzo como por hacer el triángulo más rápido. Cuadrado, triángulo, ¿eh? Sí, hace como un esfuerzo. Pero en general es una mierda este pavo, ¿eh? No me gusta nada. A ver si puedo cambiarle de clase. Aunque bueno, a lo mejor está hecho para que tanquee y tú pegues con otro, o yo qué sé. Esta es bastante más ágil, pero tampoco tiene combos, tío. Es que yo me acuerdo de los combos que hacías con Kevin en el Trials, macho, y... A lo que preguntaste antes de Melos en el mapa, si le das a la I puedes ampliar y mover el mapa. Bueno, pero para cambiar entre los mapas, pero yo quiero dentro del mapa... Aquí, quiero hacer zoom aquí. No aquí, aquí no me sirve. Quiero hacer zoom aquí. No, aquí no me deja. Pero bueno, está bien, gracias por el tip, Pici. Claro, es que si no nos descubrimos todo el mapa, ¿para qué? Vale, hemos estado por aquí, tal. Me raya que ha dicho Otama que hay castillos y no haber visto ninguno, pero bueno, de momento no he visto ninguno. Vamos viendo. De momento, de los personajes jugables, el pícaro me flipa. Sí, John, vale, acepto. Uf, qué calor, ¿eh? Estoy pegando una sudada interesante hoy. Pero y eso que bajaban las temperaturas. Está bien escondido. Vale. Lo encontraré a ese cabrón. Me voy a ir cruzando el mapa de izquierda a derecha en busca de movidas, gente. Yo lo siento. Mira que me dijo Kiva que me iba a durar más de 2 horas. Y le dije, no hombre, no seas tan exagerado. Sí que me va a durar más de 2 horas. Esta tiene más ataques en área, así, justo al terminar su combo de cuadrado, cuadrado, cuadrado. Con lo cual le parece un poquillo más chula. Castillo de mierda, ¿no estarás aquí? No, aquí no estás. Vale, tenemos por arriba y por abajo. Cuidado con esto, ¿eh? Ahí tenemos otro combate, pero aquí tenemos la movida esta. Ahí arriba hay un cofre, ¿lo veis? Está marcado en el mapa, sí, pero hay que llegar. Claro, ahora podré aquí. Claro, esa es la movida. Por aquí. ¡Ay! Tengo que llegar ahí. Se tiene que poder. Por cojones, y tiene que ser. Sí, tiene que ser aquí. Es que, bueno, a ver. Aquí tienes como para saltar primero. A ver, hija, ¿llegas arriba o te vas? Es que se va, mira, se va sola. Tranquila aquí, ¿eh? Venga. ¡Uy! No llego. Ahí está. Así no vas a llegar, spoiler. No es escalando. Otama, spoiler. Bienvenida a Melosdea del canal de Twitch. Vale, ok. Salteo por aquí. ¿He cogido todos los al caer? ¿Me deja alguno? Me deja uno. Bueno. A ver, tenemos por abajo y por arriba. Os voy a mirar primero por arriba. Tienes que coger todas las bolitas. ¿Y se me abrió un camino o algo o qué? Ya está. He cogido todas. Que no era escalando, dice. Para abajo. Ahí está.
Vale. No, no, para subir a la otra forma, la del puzzle. O sea, las bolitas te abren un puzzle. Pero claro, ¿cómo cojo esa bola, por ejemplo? Ah, mira, salta sobre las corrientes ascendentes producidas por un buen céfiro y pulsa A para ejecutar un supersalto. Asimismo, si pulsas cuando el cuerpo de tu personaje brilla, saltarás todavía más alto y llegarás más lejos. Pero... ah, vale. Vale, vale, vale. Lo entiendo. Lo que no he entendido bien es lo de cuándo es cuando brilla mi personaje. Vale, ya lo he visto. Ahí. Ahí. Vale, esta es la forma normal de llegar a por el cofre. Pero luego está la forma Melos que os he enseñado yo. Nunca dejéis de confiar en Melos. Nunca. Os saldrá mal. Vale, entonces tengo por aquí arriba para ir a toda aquella zona de la derecha. Y luego toda esta zona de aquí abajo. Y primero abajo a ver qué pasa. No hay daño de caída. No hay dolor. Tiene pinta de un boss aquí o algo, ¿eh? Vale, esta la puedo activar. Esto ahora veremos qué hace. No, esto no me deja activarlo. Qué rabia me da los enemigos voladores, tío. Enemigo volador, impact trueno, cojones. Debería haber gambits. Claro que sí, Neji. Yo os enseño cómo funciona el jueguito. Me voy un poco más con el asesino. Ya hemos ido con ella un rato. La verdad que esto parece una arena de boss o algo. ¿Esto también será mediante puzzle o mediante modo Melos? Parece que modo Melos. Sí. Son unos buenos lucres. Hola, Daos, bienvenido. No sé por qué me lo marca si no lo puedo activar, la verdad. Me marcará esto, quizá. ¿Qué ha pasado al activar eso? Ah, que se ha cerrado el cofre. Y lo puedo abrir. Aumenta 20% el daño de las técnicas de clase. Vale, ¿y esto lo tengo que consumir o algo? Y aquí me pone lo que hace. Aumenta las TC obtenidas en combate, vale. Pero ¿dónde está lo de las semillas, tío? Ah, mira, tengo una nueva arma. Soy gilipollas, no me he dado cuenta cuando la he cogido. La main gauche, la main gauche la meten en todos los putos videojuegos, ¿eh? Tengo también una nueva arma con este, no, y con ella tampoco. Ropa tampoco y ropa tampoco. Vale, lo de las semillas es lo que estoy buscando. Que es como hay tanto menú. Esto es para subir como de... ¿Tengo? ¿Utilizar? ¿Cuántos tengo? Tengo 7, a ver. Mantén pulsado triángulo para asestar una serie de atajos consecutivos a una... ¡Mira! ¡Claro! Esto te cambia los combos, loco. ¡Claro! Aquí consiguen más habilidades. Claro, aquí vamos a conseguir. No me creo que solo sea esta. Pues tiene algunas cosas Regu y otras cosas que a mí no me molestan tanto, pero... entiendo porque hay crítica. Otorga daño de viento a un arma de la propia unidad. ¿Esto lo tengo que equipar? ¿O son pasivas? Esta es que no tiene. Esta no tiene reliquia. Me tendrán que dar su reliquia de ella, no sé. No tiene. A ver, esto es lo de las tácticas. Entonces, ¿dónde están las semillas, chicos, exactamente? Es que he cogido una semilla. Aquí, pero las tengo que usar. Daño de técnica de clase. Aumenta 20% el daño de las técnicas de clase. No, es al llevarlas. Es como un ítem que al llevarlo ya
Vale, solo hay que tenerlo. Esto es sin nada, el menú de la rueda no me hace falta. Vale. Bueno, a ver, ¿dónde está ese puto Gactilio? No se hagan loco conmigo, ¿eh? Estoy decidiendo ir primero por abajo, gente, y luego iré por arriba, ¿eh? Vale, vale, vale. Bonito es un rato y la exploración sí que mola, ¿eh? Lo siento, pero la exploración sí que mola. O sea, me dan ganas de explorar todo, de hacer todos los puzzles, de matar a los bichos, de coger todos los cofres, de coger todas las motitas. Dan ganas. O sea, no da pereza. Incita a. Y eso está bien. De momento, lo que llevo de la demo, que es 1 hora y 20, tengo ganas de seguir jugando. O sea, nada me ha dicho a mí. Mira, ¿ves? El nuevo ataque dejando pulsado triángulo. ¿Lo habéis visto, chicos? Ahora voy a tirar una de estas, que no la he visto de estas todavía. Uf. ¡Madre mía, el furro! ¡Hay muchos furros y otra vez un furro! No, pero está roto, ¿no, el señor este? Las ultimates son una cosa, ¿eh? Guau, cómo mola el ataque ese de darle hostias por todos lados. Este, mira. ¡Pa, pa, 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 pa! Y ahora me he hecho un caramelito porque me muero si no. Es un poco lenta las curas, ¿eh? Un poco lenta las curas. Vale, el R2 dejo ahí como una bomba que explota, mola. Cofre. ¿Quieres una pista? Me lo he pasado ya. Es lo único que veo mal, que es lento. Sí, podría decirse que es tosco el combate y tal, pero ya veremos cuando lleguemos 10 horas, ¿no? Y tengamos más habilidades y más clases. Está colgado. Está colgado un árbol, el puto. Hostia, que esté. En el Trials of Mana ninguno estaba colgado. En el Trials of Mana ninguno estaba colgado. ¿Está aquí pendiente de un precipicio? ¿Te refieres? ¡Ah, que me puedo matar! No lo sabía, gente, perdón. Me los he encendido la demo y todo. Porque yo movía el mapa. Te he dicho la I, no es la I. ¡Ah, el cuadrado! Llevas... ¡Arr! ¡Qué rico! Gracias, Pizzi, por hacer el esfuerzo, tío. Vale, es que esto está riquísimo, así sí. Vale. Yo diría que por aquí no está todo bien explorado. Falta este lado de la izquierda. Que antes de llegar... Voy a dar la vuelta ya, ¿eh? Voy a ir a la derecha primero y luego me voy a dar la vuelta para ir por este lado de la izquierda. Está colgado mirando al mar, pero está aquí. Bueno, ya lo veré, si no... Si me lo salto, dímelo. O sea, no me digas exactamente dónde está, pero si me... ya te lo has saltado, me lo puedes decir, ¿sabes? Vale, en un sitio así que hay un par, perfecto. Nah, VIP Iván, tremendo. Pues sí, ¿eh? El Pizzi se está ganando el VIP. Lo que pasa es que tenemos... Tenemos la norma de no dar VIPs hasta el año. A ver cuánto lleva Pizzi ya en la comunidad. Ah, lleva el año ya. A Pizzi ya se le podría dar VIP. Pues lo consultaré luego con la moderación, que esas cosas no las hago solo. Es que hemos dado VIPs, gente, de gente que luego se ha ido en plan de mala onda y tal. No creo que Pizzi vaya a ser uno de ellos, pero... Antes regalaba mucho más los VIPs y ahora me los tomo un poco más en serio. Así que si sois VIP en este canal, os puedo garantizar que no es ni porque donéis y no es porque... Que el que tenga la estrellita en este canal, el diamantito, creedme, se lo merece. Vale, entonces voy a volver para atrás a la zona de la izquierda esa. Y ahora venimos por esta parte. Nada, nada, no hay ejemejem ni ejamajam. Ya os digo yo que los bis los pensamos mucho. Y no tiene nada de malo, gente. Pero es que hay gente que lo da todo 2 meses porque estás jugando una saga que le gusta. Se ganan el VIP esos 2 meses porque vienen todos los días, participan, dan consejos, se suscriben. Acaba la saga que les gusta y no les vuelves a ver. Y ya no quiero que me pase más eso. Quiero gente que esté implicada con la comunidad, con el canal Melos Dead y con la gente que viene aquí todos los días. Y esas quiero que sea mi gente VIP. No uno que le encanta Digimon y no se pierde ni un solo Digimon y cuando no juega Digimon ya no viene. Eso no quiero más.
No es el caso de Pici. Así que no es el caso de Pici. Así que lo hablaré con los moderadores y veremos. De hecho, sí, este mes de agosto es un buen mes para quitar y poner VIPs. Lo haremos. Hola, Fénix. ¿Juegas LOL o me voy? Ojalá no fuera real. Ojalá no fuera real que eso pasa. De verdad. Ojalá fuera mentira, pero ocurre. Pero sí que es verdad que tenemos varias personas que creo que se lo han podido ganar ya, ¿eh? Vale, aquí es una zona mirando al mar. Voy a mirar si puede estar colgado aquí este cabrón. Que me mato, tío. Es que lo de que. Es que claro, en los otros mana no te podías caer. Y en este sí puedo caerte. Hostia, pero qué bien escondido, ¿eh? Hombre, Otama, yo creo que tú has pasado por aquí por. Te has comido hasta si juego al puto. Sí, en fin. Todos los que tenéis el diamante aquí a día de hoy lo merecéis. Creo que puedo quitar un par. De hecho voy a quitar un par, que se me ocurren. Y por cierto, a ese par cuando vean que no tiene el VIP, que sepáis que no quiere decir que no seáis bienvenidos, que no os quiera. Es simplemente que no estáis viniendo. Y ya está. Sin más. O sea, si no vienes al chat, no participas, no interactúas con la comunidad, pues no eres un VIP de aquí. Yo no quiero nada de eso de VIP, que es... Nada, es solo una insignia que quiere decir que eres parte de la comunidad antigua, como un veterano de esta, del canal. Es lo que tiene Otama, que es como un diamantito, ¿lo ves? Loco, tú lo tienes porque estoy enamorado de ti en secreto. Pero no se lo puedo decir a nadie porque tengo novia. Que no, que el loco se puso modo hater y no acabó la demo. A ver, al igual que no hago caso a la gente que me pide el VIP, la gente que me rechaza el VIP me la pela también, ¿eh? Si yo decido que eres VIP, te lo voy a dar y aquí se puede subir fijo, ¿eh? Y no me vas a joder. No me voy a pasar la demo ni en 4 horas, he puesto... En 2 horas me la paso, ni en 4, ya verás. Vale, no se puede, pero porque ahí parece invisible. Claro, si ahí parece invisible, no. Pero no porque yo no pueda. ¿La Karina salta más? No salta más. De hecho, tiene pinta de que salte hasta menos. Aquí suena algo, ¿eh? Suena una movida, ¿eh? Ya estoy obsesionado con el castillo, loco. Hasta que no lo encuentre no soy feliz. Vale, esto es un... Ahora vemos si lo hacemos. De todas formas, creo que no tengo el elemento para entrar aquí, ¿no? Ah, claro, no me deja. Necesito el elemento. Yo si lo quieres poner a otro no me importa. Si me lo quitas, de buen rollo lo digo, ¿eh? Que va, que va. No pienso quitarle a nadie que se lo merezca y siempre haya apoyado este canal y siempre haya hecho cosas buenas por mí. Pero sí que se me vienen a la cabeza otras personas que hace meses y meses que no dicen ni hola. Y con todo respeto, si... Y cuando digo meses y meses, estoy más cerca del año que de meses, ¿eh? A ver. Aquí tampoco parece que esté el castillo colgado, ¿no? Aunque parece que se pueda bajar también. Sí, sí que hay límite de VIPs. Déjate, déjate, Arkestal, que no va por ti, te lo digo. Te ha dejado en castillo el 1.31, capullo. No jodas, Fénix, que estoy obsesionado. Era en otro lado, creo. No sé, aquí no lo veo. ¿Hace ruido el castillo? Creo recordar que en el trial se hacía un ruido, ¿no? Ahí abajo. Es mentira, no se puede bajar ahí, ¿verdad? Un baiteo coreano eso. Pero claro, lo voy a probar. Vale. Calla, Carlos. Teníamos que probarlo. Una pregunta, ¿ese es el árbol de maná? No creo, ¿no? Simplemente una casa con un árbol. El árbol de maná suele ser una especie de super abeto enorme rodeado de maná. No creo que sea esa mierda, la verdad. A ver, gente, es lo que os digo. A mí la exploración me está gustando. Ahora mismo no quitaría el juego, ¿eh?
sea, yo ahora mismo seguiría. Es verdad que no tengo ni idea de la historia, solo que vamos a un pueblo sin tener mucho contexto. Si alguien sabe si el castillo hace un ruido o algo, que me lo diga, porque así puedo estar pendiente del audio también. Vale, pues tenemos esta parte toda explorada. Falta ir a la derecha antes de ir a la estrella. O sea, arriba a la derecha y ya podemos ir a la estrella. A mí me gustó la exploración, a mí también. Ya, bueno, pues esa imagen ayuda un montón, la verdad. Al lado un puente. Al lado un puente. Hay como unas... no sé, hay algo como de madera. Como una estructura. La montura también me gusta. Que en el Trials no hay. Estoy hablando de los remakes, ¿eh? No estoy hablando de los de hace 30 años cada vez que digo algo, ¿eh? Hombre, por supuesto que hemos jugado chancho Skyrim. ¿Quién no ha jugado Skyrim, bro? En directo no, pero me he pasado Skyrim a lo mejor 5 veces. Todos éramos aventureros, pero nos clavaron una flecha. Es el primer mana así de abierto. A ver, sí, parecen los mapas, dan una sensación de exploración mucho más profunda y más abierta. Pero los otros mana eran igual en ese sentido. Anda, les puedo atropellar. Quiero decir, va por mapas faseados. Zonas, no, el bosque de no sé qué. El lago de no sé cuántos. Como los otros mana. Pero como podéis ver, como mucho más abiertas, con puzzles. Yo creo que es el que tiene mejor exploración. No en vano lo han llamado el mana más ambicioso. En ese aspecto sí que no hay nada que discutible. Que es el más ambicioso y el más grande, seguro. Segurísimo. ¿Queda alguno o qué? Hola, Manu. El tío no le hace falta montura para mí. Este sería como más mundo abierto. Por eso le viene bien la montura y se le agradece. A ver si veo como algún puente, que es donde está colgado el puto subnormal este. A ver, esto salta bastante, pero no salta. Como algún puente, gente, es donde está colgado. Tiene una estructura como estas vallitas, pero cerca del agua, claro. No sé. El castillo hace un ruido muy sutil, como si aullara. Gracias, Gabran. Te quiero. Ru, ru, ru. Vale, perfecto. Por allí yo no veo puente, por ahí yo no veo puente. Por aquí no veo yo tampoco. Y he estado además, tengo cofres abiertos y todo. Voy a explorar esta parte de la derecha primero. Me molaría poder entrar en combate con la montura y no tener que darle al botón de bajarse a posta, tío. O sea, que la montura se fuera, no digo que la montura se quede. Que la montura desapareciese, pero que pudiese entrar en combate con la montura, sería de agradecer. Ella no está tan mal, ¿eh? Es igual de ágil que el ninja. El peor, sin duda, es el de la espada grande. El de la espada grande, el gameplay es tosquísimo y no mola nada. No en una RPG, ¿sabes? O sea, el tío es mucho más ágil que, por ejemplo, un Souls, yo qué sé. Pero claro, tú fíjate, te ves cómo se mueven los otros y cómo se mueve este, tío. Y da perezote. Melos, ¿cuál es tu top 3 de juegos favoritos? Final Fantasy IX, Kingdom Hearts 2 y Pokémon Oro. Pokémon Oro podría cambiarlo por Dragon Quest 11, seguramente. Mucha gente me odia porque me guste más el 11 que el 8, pero es que... no sé qué tiene el 11 que me llama más que el 8, en Dragon Quest me refiero. ¿Qué tal, Migueru? ¿Cómo lo llevas? A mí me está gustando. Sí que es verdad que tiene cosas que se pueden hablar de ellas. ¿Esto por qué no me deja ahora? A lo largo de tus viajes, increposas. Esta duplicará los puntos de experiencia. Vale, me duplica los puntos de experiencia en un minuto, así que hay que pegarse. Rápido, rápido. Venid aquí, perros. Vamos, que tengo un minuto de más experiencia, guarros. Electro, ¡pum! Imagino que a la larga pegará duro y será rentable, me imagino que sí. Vale, vamos por aquí primero. Toda esta zona no la he explorado, ¿eh? No me quiero dejar el castillo, chicos.
No sé cuánto me quedará de demo. Yo creo que todavía me queda un poco, porque voy muy lento. Esas preguntitas que me está haciendo el colega me gustan, ¿eh? Me las podéis hacer siempre que queráis, chicos. A mí me gusta hablar de mi top 3 de cosas, me gusta hablar de videojuegos que nos hemos pasado, tal. Si estamos en un momento con mucha historia o algo de lore, no, tampoco es eso, pero... Mientras estamos de gameplay, que sepáis que preguntar lo que queráis y aquí charlamos. Vale, esta es como más fuerte. Como un élite, ¿no? De esos. Sí, de hecho sí. Vamos a pegarle con fuego, que tiene pinta de que es como de... Como que está recubierta por hielo, ¿no? A lo mejor el fuego le pica. A ver. Sí, tiene pinta de que el fuego le ha picado, ¿eh? Pero tiene mucha vida, ¿eh? Cuidado. Buen combo hace este. En el aire sí que hace buen combo, ¿eh? A ver, que le quiero pegar la hostia gorda a esta. Aquí, a esta. Aquí en el trabajo por fin me dan un respiro. Estaría para hacer algo así, ¿el qué? Esa me costó lo suyo, sí. Tiene pinta de tener mucha vida, la verdad. Sí, sí, pega bien, pega bien, pega bien. Vamos a echar un bote de estos a todos. ¿Lo tiras o qué, socia? Ahora. Vale, puedo hacer el ataque ese que da todos los golpes en el aire. Eso está guapo. Hostia, cuesta, ¿eh? Está dura, ¿eh? Vale, el ninja parece ser la solución para esta tía. Cuidado, no estemos ahí en medio cuando castea. Que le dé a... Que no nos dé a todos. Toma un poquito de hielo. No, el hielo le cura. No hay que tirarle magia de hielo. Le acabo de curar tirándole el hielo de este pavo. Vale. ¿No tengo mana? No tengo mana. Hay que tirar una movida de estas de mana. Espérate. Esto da mana, ¿no? A la que cura esta. Tardan un montón en encastearse los ítems, ¿eh? No me mola eso. Es que... Este tío es muy lento, macho. Mira que mola el diseño de personaje. Tanto el arte como el personaje. Pero es que es lento a rabiar el cabrón. Sí, voy a tirar mana. Con esta voy a tirar rayo porque no veas. Le mete bien el rayo, ¿eh? ¿Le veis? Me han matado a un tío. Porfa, tira el objetillo, gracias. ¿Qué? ¡Me ha convertido en un cupo! ¡Esto es un moguri! ¡Esto es un moguri! ¿Qué cojones? ¿Cómo me libro de esto? La virgen, ha estado guapo, pero... Vale, por ella, por ella, por ella, por ella. Ahora que está en el suelo. Ah, es muy rápida. Le he esquivado esa. Ay, pensaba que le había esquivado esa mierda con el triángulo, pero no. Me echa para atrás, me repele. Vale, me ha curado la otra, bien. Joder, esto sí que es un élite, ¿eh? No veas. Toma, pedazo de puta, cómete eso. Ah, mierda, tenemos que curar. Vale, bien. Ahora la hemos tirado más rápido, no sé por qué. Vale, tenemos el ataque cargado. Voy a ver el de ella que no lo he visto. A ver qué tal. ¿Qué pasa, Andan? ¿Qué plagio más descarado? La verdad es que es de Square Enix. No creo que sea un plagio. Quiero decir, es un juego de la propia compañía. Se pueden hacer guiños entre ellos. Hola, Son Crico, ¿cómo estás? ¿Tiene algo que ver este con los juegos de los tiras humanas? Sí, por supuesto, que transcurre en el mismo universo. Transcurre el mismo universo, tienes varias mecánicas de los otros Trials, cosas como el cactilio de los otros, bueno, del Trials. Hay cosas de los otros mana, pero la historia es completamente propia. O sea que puedes jugarlo, Crico, sin tener que haber jugado los demás. Pero obviamente si los has jugado vas a encontrar muchos guiños. Te va a ser más familiar los ítems, por ejemplo, que son los mismos. El chocolate, los caramelos, las bellotas para curar.
Entonces, si los has jugado mejor, pero que lo puedes jugar de manera completamente por separado también. Plagio no es, ¿no? Se supone que es el... Claro, claro, no es un plagio. Es de la misma compañía. O sea, si aquí salen cosas de Dragon Quest, de Final Fantasy o de lo que sea, son guiños. Easter eggs. No son plagios. Mierda, ya vamos a hacer las 2 horas y me queda un montón de demo todavía, gente. Yo le he dicho a mi novia que hoy solo iba a estar 2 horas porque si no me va a matar. Pero me gustaría terminar la demo, loco. Qué chulo de la montura, está lindísima esta montura. Esta montura está re linda. Y mira, va toda polla si la pones a correr, ¿eh? ¡Pum! Atropellas a la gente. ¿Va por el agua? No, si te metes al agua la montura dice que no. ¿Cómo nado? ¡Oh, buenas bragas! ¿Cómo nado de rápido, eh? Vale, aquí debe ser otro de los retos estos, que si llevas el elemento adecuado, que en este caso parece el eléctrico o el vacío, no lo sé. Si tú coges el elemento del vacío y interaccionas con esta roca, te lleva como a una especie de desafíos contra reloj. Vale. Me gustaría saber dónde está el castillo a estas alturas, ¿eh? Porque es que ya no sé dónde está. La verdad. Hay como un puente al lado y está colgado, pero claro. Ahí también me dejo un par de movidas de estas que me han dicho que son monedas para más adelante. Queda todo en casa, claro, claro. Siempre que Square Enix... O sea, siempre que Square Enix hace juegos, todos los assets de todos los juegos disponibles están a disposición de todos sus equipos. Es como ver un Moguri, yo que sé, no lo vais a ver, pero en Nier Automata. Si veis un Moguri en Nier Automata, quiere decir que no, eso no es un plagio, pero es un guiño. No sé si me he dejado algo, la verdad. ¿Alguien lo encontró? Yo no vi ninguno. Aotaba lo encontró. Está colgando de un acantilado cerca del agua y cerca de un puente, porque se ve un puente. Ha pasado la imagen antes. Si la tienes a mano aún, la puedes volver a pasar a Otama para que la vea más gente. Pero vamos, que me flipa que en el primer mapa o segundo mapa, o a lo mejor como mucho tercer mapa, que es este de la demo, porque es nivel 10, no va a ser mucho más, hayan escondido ya tan bien un castillo. A ver, habría que ir ahí, pero claro, quiero explorar todo esto primero, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor esa secundaria que hay ahí me manda... Voy a ir a por la secundaria. No vaya a ser que la secundaria me mande a matar aquí cosas y las mate antes de tiempo, ¿no? Hemos subido a nivel 12, gente, con matando a la élite, ¿eh? Lo digo porque se nota un montón el daño. De nivel 10, estos enemigos nos duraban un rato y fijaos ahora, el daño se nota un montón. O sea que subir de nivel en el juego, importantísimo. Ah, hostia, qué rebuscado. Lo voy a volver a abrir yo, a ver. A ver, realmente no está al lado del agua, ¿no? Está ahí como que hay como un puente, una tirolina, ¿lo veis ahí arriba? Hay que buscarlo bien, ¿eh? De todas formas, si alguien sabe el punto exacto en el mapa, que me lo diga, ¿eh? Y voy a por él. No me gustaría dejármelo. Que los progresos no se guardan para el juego final ni nada, es cogerlo por cogerlo. Lo único que vais a conseguir en el juego final si os pasáis la demo son 3 armas. Las 3 para... Para el pavo este, quiero aprenderme los nombres. Para Val, para el del espadón grande. A ver. Voy a acercarme aquí a por la secundaria. No, no, o sea, hay un montón de cosas en el mapa que no están marcadas, ¿eh? O sea, hay un montón de cosas en el mapa que no están marcadas. No está todo marcado. Están marcados los cofres y las piedras esas de vinculación de elementos. Ya está, no hay nada más marcado. Estoy cogiendo un montón de cosas que no están en el mapa marcadas. Los cofres sí. Esto debe ser un cofre, de hecho. Aula. Aquí está. Ábrelo, socia. Un caramelo. Vienen bien. Los caramelos son las potis normales, ¿vale? Las de poca salud. El chocolate cura más, las bellotas curan maná. Todos estos naranjos. A ver si el que me va a dar la secundaria es Nami. ¿Imaginas? Estos son todos naranjos. Nami, ¿estás aquí? Por cierto, lo estoy jugando en modo rendimiento porque tiene modo gráficos. Y el modo rendimiento, como podéis ver, no ha bajado ni un frame ni un segundo.
O sea que en modo rendimiento va bastante bien. Habría que verlo en modo gráficos y demás. Me digo al cultivo de la fruta, pero las droseras no dejan de absorber los nutrientes de la tierra. Vamos, que hay que liquidarlas cada cierto tiempo para que las frutas puedan crecer como es debido. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí al lado. Se... Te hago la misión, compi. Yo te la hago. Lo que también estoy buscando, compañero, no vaya a ser que tengas tú el castillo por aquí. Me voy a poner la demo nada más para buscar al bicho. Bien hecho, Otama. Me gusta tu estilo. Puede que esté por aquí, ¿eh? El hijo puta está colgado como en un sitio así. No me extrañaría que sea esta la zona donde está el cabrón, ¿eh? Yo estoy mirando bien a ver si le veo colgado por aquí, al guarro. Porque se ve como una valla de estas en la foto que has pasado. Y el guarro podría estar colgado por aquí. Recordemos que hace un sonido como turu turu. O eso ha dicho Gabran. Podría ser por aquí, de verdad. Es que no es ni coña. Ahí hay unas abejas, que es lo que estoy oyendo. No te caigas, no te caigas. Vale. Hijo puta, el castillo, con su puta madre, que no le vemos. Lo que sé es que está por el lado derecho del mapa. Vale. Buena data. Ese dato está heavy. Oye, espérate, que aquí hay un montón de mierdas de estas. No sé para qué son estas monedas. ¿Cuánto me queda de demo, gente? ¿Todavía mucho? Yo diría que era a la izquierda. Está en una zona que da la sombra del acantilado. Cada uno me dice una cosa. Es espectacular. ¡Pum! ¡Hijas de puta! No os comáis los cultivos del señor ese al que no conozco. ¡Cojones! Me vais a enfadar. ¡Ah! ¿Ha llegado refuerzos? Me vais a comer los refuerzos a mí. Joder, puta. ¡Oh! ¡Me vuelvo loco! Vale. Está donde tiene que estar, gracias, Daos. Una ciudad lore antigua y más. Está a la derecha arriba. O sea, estoy cerca de él. Voy a entregar la misión. Gracias, Gabran. Tenga, señor, ya he matado las mandrágoras esas raras. Deme cosas. ¿Qué me ha dado? Dinero. Bueno, el dinero está bien. De normal me gusta que me den dinero. El cactilio está dentro del juego. Así sí. Ahora sí que lo encuentro. Voy directo de cabeza, ¿eh? Ahora que me has dicho la localización exacta. Radio Fénix. Arriba hay un cuadrado, pues más arriba de lo azul. Si ya iba para allá, además, ahora. Además que iba para allá, pero de verdad, ¿eh? Más que nada porque he dicho que a la estrella, que es la ciudad principal, o sea, la misión principal, perdón, no voy todavía. Eso es para el final. Gente, le he dicho a mi novia que a las 8 acabo directo, pero sabéis que es mentira, ¿no? Se van a enfadar conmigo, chavales. Esta noche... Anoche porque fue mi cumple, pero esta noche me da... Que no hay sesión de cariño, ¿eh? Sugoi, sugoi. Te vas a quedar solo en el sofá. Empieza a la 1 de la mañana, Pizzi, no a las 3, el clásico. Aunque es un partido de pretemporada y van a jugar Vini y Rodrigo solo media parte, que lo sepa. O sea, que no te creas que... Lo veo porque yo a esas horas estoy despierto, pero si me tuviera que quedar despierto a posta no lo vería. Va a estar aquí detrás del cofre, gente. Tiene toda la pinta,
Va, esto no lo puedo activar, ¿no? Ahí hay un cofre y va a estar detrás, ¿eh? A ver. Está ahí abajo, ¿le veis? Localización en el mapa para que lo quiera, 100%. Aquí. Termina a las 3, claro, terminar, sí. Hola, socio. Por fin lo tenemos, gente, ya soy feliz. Venga, lo mismo digo, daos, hasta el lunes. Me habéis encontrado. ¿A dónde voy ahora? Donde tú quieras, loco, no te has caído. No te volverás a tirar. Oh, me dejas ahí un ítem. Parece que se le ha caído algo. En vez de devolvérselo, quedémonoslo. ¿El que se le ha caído? ¿No lo hemos cogido? Lamentable. Tengo que ir al cuadrado de abajo que todavía no he ido y ya vamos para la estrella, gente. Otama, ¿tú te has pasado la demo completa? No hay cuponera, tiene que haber cuponera. Debe ser cosa de la demo. Tiene que haber cuponera, seguro. Me salen estos tíos con un triángulo amarillo. ¿Qué significa? ¿Que me van a dar más candela o qué? A ver, les bajo vida, pero no mucha, ¿eh? Uy, qué cabrón. Vale, 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 vale. Me corta el casteo de eso, cabrón. Si te dije lo que te queda, ¿cuánto? ¿Y me lo puedes repetir que no lo he visto, Otama? ¿Me queda mucha demo? Victoria, perros. Se ha reventado. Toma, ahora soy yo nivel 13. Ahora el nivel 13 soy yo, ¿ahora qué? Ahora el nivel 13 soy yo, ¿ahora qué? Toma hielo, perro. Me ha gustado vuestro rollo, No sé si eso me cura o qué me hace, la verdad. Ven, hijo de puta. Toma combos, toma combos. Guarro, perro, pagano, comunista. Uno menos. Otro menos. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere polla? ¿Dónde estás? ¿Tú quieres polla? ¡Ah! Ahí va. Nah, pero... No, hostias, cuidado. Tengo poca vida. Me he equivocado, me pongo nervioso. Con la cruceta me pongo nervioso. Te falta rabos de pasas, una ciudad, lore y algo más. Ah, vale. O sea que me falta una barbaridad. Bueno. Tendré que dormir en el sofá. Eso sí, voy a coger lo que hay aquí y me voy ya para lo que falta, porque si no me van, de verdad que me van a... O sea, puedo dormir en el sofá con el ventilador, pero... Vale, aquí hay algo. Primero esto. Dios. Lucres. Y ahora esto es echar para atrás el tiempo. Y el cofre se cierra. Buah, Melos, cuando acabes directo, mira, guas, te vas a despollar. Vale. Vale, una nueva semilla, escudo. Eso parece ser una cosa pasiva. Las semillas cuando las estoy cogiendo parecen ser algo pasivo, así que guay. Para este juego no voy a poner un ampliable, porque en verano no voy a hacer ningún ampliable. Pero para Metafor, que sepáis que sí, Para Metafor voy a empezar con 3 horas y las podéis emplear hasta 16. Voy ya como un toro, que si no, 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 dejar de pelear ya, que somos nivel 13. Las semillas te las equipas, ¿cómo? O sea, ahí me salen aquí en objetos y tal, pero no me sale para equipármelas. Tengo ya 10, tengo ya 10, ya me puedo poner esto. Has aprendido finta. Aumenta un 20% el daño de los golpes críticos. Me gusta. ¿Esta tía no tiene? ¿Por qué no tiene esta tía, por cierto?
Aumenta un 20% el ataque al usar el hechizo que lleve hoja. Vale. Equipo, poderes, equipo. Aquí no hay para poner... ¿Ves? Me puedo poner armas. Pero... no me puedo poner... semillas. Habilidades. Explosión y bola de fuego. Espada elemental. Amigo. Vale. ¿Y no hay más espacio? Vale. Aura natural, hielo cortante, descarga de luz curativa. Vale, 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 vale. Y no tengo más habilidades, ¿no? Sí, tengo escudo, gracias a... Y aquí en atajos lo tengo que poner el escudo, ¿no? En la A. Y la hoja galvánica en la B. Vale. Vale, mola. El juego es lava, seguro que se irá mejorando. El juego es lava, dice. Y lo de las reliquias, eso, solo hay dos. Esto sí que solo hay dos y ella no tiene. Eso sí que no puedo hacer mucho. Le puedo... vale, en fin. Vamos a dejarlo así, que he dicho que no me quiero enrollar más para poder terminar la demo. Y me he puesto a enrollarme. Pues sí que ha empezado... he empezado con una peor opinión de él. Y ahora que llevo 2 horas tengo mejor opinión, la verdad. Continuista en lo bueno. Cositas nuevas y simplemente un poco lento. O sea, lo peor del juego es lo tosco de alguno de los combates. Pero poco más. Ese barco nos llevará hasta la capital de Altamar. Puerto de Raata. ¿Hay capitalismo para comprar? Supongo que sí, porque tenemos dinero. ¡Quiero verlo bien de cerca! Me he enrollado mucho en el primer mapa, gente. ¡Hostia! El rey de corazones en vez de la reina. Ah, que es un furro con cola. ¡Guau! ¡Gomenasai! Vale. ¿Qué pasa, socio? ¿Qué os contáis? A ver. El custodio de ánima, su séquito de exvotos, os doy la bienvenida a Puerto Raata, el umbral continente de Trinia. Vale, tenemos punto de guardado aquí. Este juego nos va a durar un chingo, ¿eh? Por lo menos hasta mitad de septiembre nos dura. O sea que probaré este, probaré el Star Wars y luego terminaré este, ¿eh, chicos? O sea, el Star Wars una probadita y ya veremos cuándo. Si lo seguimos. Esta señora está de culo. He sufrido esto de recoger agua. No te creas. Sí, es sufridísimo, la verdad. Oh, hay bastante secundaria aquí, ¿eh? Hostia, pues igual lo dejo para otro momento, ¿eh, chicos? Es que veo 3 secundarias. Hay más historia y tal. Me he enrollado mucho. Me van a echar la bronca, fuera coñas. Es que hoy mi novia sale por la tarde. Ya no trabaja hasta el lunes. Y le tengo dicho que hoy va a ser corto y va a estar con ella. Pero claro, me van a, al final cobro, tío. A ver, no es así. Que parece que la pinto como un monstruo. Me va a decir, ya te vale y ya está. Pero yo qué sé. Si hay tanta cosa. Estaba de paso por cataratas de desnieve cuando un grupo de saguníes me atacó. Pensaba que estos saguníes me dejarían en paz siempre y cuando no me acercara demasiado al agua. Pero parece que le he pecado imprudente. ¿Cómo iba a saber yo que tenían ágiles fuerzas de agua? En fin, aprovecho la ocasión para preguntarte, ¿podrías eliminar a esos saguníes? Me preocupa que haya gente que intente acercarse a ellos fuera del agua sin saber lo de qué son capaces de hacer. Te lo ruego, encárgate de ellos. No podemos dejar que se acaben con las víctimas. Si te pones son 10 minutos. Sí, 3 secundarias y lo que quede de lore son 10 minutos. Dios. Sí, yo creo que... A ver, ¿esto qué es? Sirope. Ah, vale, son las monedas. Vale, me vende chocolate y demás. El chocolate que restaura 250. ¿Cuánto sirope tengo? 54. Creo que la cámara se va a quedar aquí para el juego final, ¿eh?
Paso de las secundarias. Bueno, las voy a coger al menos. ¿Dónde está el capitalismo? Quiero comprar. Reconozco que no me imaginaba volviendo aquí con esta misión. Tengo sentimientos contradictorios. Marca la misión aquí y otra vez la misión no está aquí. Eso pasó antes, que no estaba exactamente la misión donde... Ahí está arriba. ¿En qué consola saldrá el juego? En Xbox, en PC y en PlayStation. La única que se queda sin el juego es la Switch. ¿Tienes un momento? Mira, te comento, esta es la época del año de los aguijoneadores. Salen para hacer de las suyas, pero últimamente están atacando muchas más personas de lo habitual. Bueno, venga. Lo que decimos. No creo que vaya a hacer las secundarias. Quiero comprar, eso sí, antes de ir a la principal. Y aquí me marca algo, un cofre. Nada, andan a tu servicio. Qué bonito es el juego, Visualmente, vale, aquí tenemos el capitalismo, gente. No me jodas. No está. En ningún bolsillo, agujero o rincón. ¿Qué ha pasado, mi señor Paslas? La llave, he perdido mi llave. ¡Ah! Voy a poner voz de mierda a ese tío que tiene... ¡Cleptomana! ¡Cleptomaníaca! ¡Seguro que me ha arrebatado tras asaltarme! ¿Qué, yo? ¿Que yo qué? ¡Exijo que me devuelvan la llave, hija de puta! ¡Yo no le he robado ninguna llave! ¡Déjate de embustes y tu castigo será más liviano! ¿Estás sordo o qué? ¡Que no le he robado su dichosa llave! ¡Váyase al cuerno! Bueno, la ha hecho. Se ha metido con quien no debía. Este le va a poner poder de Sasuke intenso. ¿Sabes quién es? Un arconte de Iristias llamado Paslas. De los más influyentes, de hecho. Con las vistas puestas en el trono. No es de los que titubean en hacerse respetar. Hasta ha llegado a condenar a inocentes estando de mal humor. Debemos echar una mano a Karina antes de que se fuerce el asunto. ¿Cómo se toma la licencia al Melos? Menos mal que no dobla de verdad, si no tiene que poner el más 18. Es que tiene voz de ratita ese, un momento. Está muy bien el lore, pero... usted véndame cosas. A ver. Las dos me mejoran. Voy a comprar esta que me recuerda a un arma de Auron de Final Fantasy X. Hostia, ¿cuánta pasta tengo? Sí. A ver... Me mejora. ¡Anda! Esto es para cuando tengamos otro job, me imagino. Porque no me deja comprarla. La naginata me mejora también, ¿no? Sí. Abanico. Esto debe ser una clase rollo dancer. Y esta es la monje, claramente. Manopla de mitrilo, mirar. O sea, va a haber un montón de jobs. Eso está guapo. ¡Hola, Daria, guapa! Este tiene... ¿Esto qué es? ¿Como un martillo? Noqueador. La main gauche, que es la que llevo. Esto debe ser como una clase de noble, ¿lo veis? Es una clase de pijo, como un mosquetero, yo qué sé. Esta es la de asesino. Vale. Pues tampoco me venden muchas cosas aquí al principio, la verdad. Lo dicho, gente, voy a mirar las armaduras también. Avanzamos porque tengo que terminar la demo ya. Cota Petria, vale, las armaduras no cambian el aspecto. Qué pena. El aspecto sí que molaría que cambiara, pero parece ser que el aspecto solo va a cambiar cuando cambias de job. Me acabo de enterar que estabas en directo. Pues como le he dicho a la moza, lo he fijado en Telegram, lo he puesto en Twitter y lo avisé ayer en directo. O sea, yo sé que el sábado y que encima he empezado más tarde de lo normal, pero yo he hecho mi movida de avisar. No voy a estar mucho más, a Darian, porque le he dicho a mi novia que acababa a las 8 y ya son. Pero voy a avanzar un pelín más. ¡Alto ahí! Karina no le ha robado nada. ¿Y tú quién eres? ¿Su cómplice? Insisto en que Karina no le ha robado nada. Ella solo canta con su acordeón. ¿Crees que haga la vista gorda? ¡Hallad la llave, pues! Esta chica permanecerá cautiva hasta que haya recuperado lo que me pertenece.
¿Sabed qué? De no hacer acatar mis exigencias, mandaré que os tiren por la borda de Prit. Que sean las bestias del fondo marino los que les importan la justicia. De acuerdo, me pondré a buscar la llave. ¿Será cretino? ¿Cómo vamos a saber dónde ha metido la llave de las narices? Para colmo, ahora también te quiere tirar por la borda. Bueno, a unas malas nos piramos de aquí y ya está. Arreando, el pillaje te va a salir caro, manos largas. Estoy cansada de que no he robado nada, hacedme caso. Estoy cansada de decir que no he robado nada. Bueno, el buen vicio a Daria merece la pena. Si has estado todo el día viciando, guay. Karina, creemos en ti. A buscar esa llave, se ha dicho. Me sabe mal porque conozco a Otama y si dice que avance es porque debe haber algún boss guapo o algo, pero lo voy a tener que dejar por aquí, chicos. Pero ¿sabéis qué os digo? A ver, voy a jugar un poco más, me la pela, venga. Ya está, da igual. Voy a ir directo donde me marca, eso sí, ya está. Me tenía que haber preparado más tiempo, pero claro, todo el mundo me ha dicho hora y media. Pero hora y media si no exploras como un subnormal como yo de punta a punta, ¿no? Así que sigamos un poquito más. Vale, a ver. Recogemos eso, perfecto. Cofre aquí, ¿será la llave que está aquí? ¡Epa! Tranquilo, socio. Deja de saltar. ¡El cofre, hermano! Bueno, pues no me deja coger el cofre. Disculpe, venimos en busca de una llave que le pertenece al arconte Pasla. ¿Sabría usted dónde está? No he visto esa llave que dices, pero me ha llegado por error una caja que creo que pertenece al arconte. Tal vez esté dentro, échale un ojo. ¿No es molestia si la abro? Para nada, no te preocupes. Ahora encontramos aquí un consolador. Aquí está. ¡Cállate, Fénix! ¡No puedo evitarlo! ¿Quién es este pavo? Mola. Tiene diseño de personaje jugable, ¿eh? Sé lo que ha pasado. Déjame la llave y a ver al arconte, que enseguida te alcanzo. Si le voy a dejar honrando la llave para que liberen a mi amiga, ¿sabes? Habrá que donar algo para que el Melo le compre algo a la waifu para que le perdone. Yo tengo las donaciones ahí abiertas, ¿eh? No las cerré nunca desde ayer, que lo sepáis. Nada, nada, voy directo a la estrella. ¿Esto que parece un desvío no es un desvío? Es que me he caído. Me he caído al agua, gente, no puedo subir. Oh, vaya. ¿Cómo que desvío? ¿Qué desvío? ¿Qué desvío? Aquí me marca algo, ¿eh? Un cofre. A la estrella que me estoy jugando el divorcio, ¿eh? No estoy casado, pero me lo estoy jugando. Joder, loco, qué mal exploro. Devuélveme a mi amiga que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has robado. ¿Y bien? ¿Habéis encontrado mi llave? Oye, ¿tienes algo pegado en la espalda? Vaya, creo que es una llave. Esto es lo que andaba buscando con tanto ahínco por ahí, ¿no? Pues aquí estaba. ¿Qué? ¿Qué hace ahí? No te preocupes, que es normal. Ni tan siquiera un arconte tiene ojos en la espalda. Ahí la he dejado todo en ridículo, por gilipollas. Me cae bien este tío. Y tiene ropa muy Final Fantasy 12. Tanto lío para que al final la llevara encima, el muy cabezota. ¿Qué va? Eso era un truco, la he encontrado Val. Yo se la he colocado ahí para reírme un rato a su costa. Espero que la vergüenza le tenga calladito un tiempo. Mira qué bien, Karina. Ya podemos disfrutar a gusto del resto del viaje. Que este mal trago no te haya quitado la ilusión. Mucho me temo que Paslas es otro pasajero de nuestro barco. Nigeru, muchas gracias, tío. Que vaya bien por ahí. Ánimo, mucha fuerza, tío. He dicho que gracias, lo repito. Bueno, en fin, a veces te pasas de amable. No sé por qué le has obedecido como si nada a ese patán. La verdad es que sí. No me he pasado de amable. He ayudado a una compañera que necesitaba una mano, nada más. ¡Ojo, error! ¡Muchas gracias por esa sub! Repítelo.
Además, soy el custodio de ánimas. No solo debo protegeros de monstruos, sino también de otros imprevistos como este. ¡Arigatou gozaimasu, Error! Va, lo que tú digas. No te vendrá mal mandar a pastar a alguien de vez en cuando. ¡Qué gracioso está! Muy bien, tío. La verdad que bastante bien. El barco está a punto de zarpar, ¿eh? Yo que vosotros me daba prisa en subir a bordo. Ayer fue mi cumple, Error, y tuvimos un stream maravilloso. Y hoy estamos probando la demo de Visions of Mana en Xbox Series X. Aunque el juego final, si puedo, me gustaría jugarlo en PlayStation. Hay que subir al barco, pero no vamos a dejar esto aquí tampoco, ¿no? Era de mala educación. Gracias, Error. En juego un divorcio y poco más. Es que le he dicho a mi novia que acabábamos a las 8, son y cuarto. Y todavía me queda demo, así que bueno. Yo voy a seguir. Hasta que llamen a la puerta como demoníacos, estamos en directo. La demo me está gustando. Tiene algunas cosas criticables, como la lentitud y la tosquedad. La exploración parecía que iba a ser más fácil porque te lo marca todo, pero no te lo marca todo. Así que un mana, un buen mana por ahora. Yo no estoy tan descontento como otros, pero sí que entiendo la crítica. O sea, está muy lejos de ser una demo perfecta. Tiene cosas criticables. No es una demo de esas que juegas y dices, me lo ha vendido fijo. Pero tampoco es una demo que juegues y dices, qué puta mierda, cancelo la reserva. Eso es mentira. Es broma, no me la he visto venir. ¿Qué valor tienes para gastársela al pavo ese? Pero, ¿qué es así más... ¿A qué es así más gracioso? ¿Y qué casualidad que volvamos a encontrarnos por aquí? ¿Cómo te marchaste tan de repente la otra vez? Perdona, ¿eh? Me pareció que os iba bastante bien así. Por cierto, veo que te has granjeado nuevas amistades. Así es, Karina es la esboto del viento y Morley el de la luna. Vaya, y yo que creía que ya no habría otro de la luna tras lo que sucedió en Eternia. ¡Qué sorpresa tan agradable! Mira, ya que sacas el tema, ¿sabías que antaño no había que ofrendar exvotos para mantener el ciclo de maná? ¿Qué dices? ¿En serio? No me suena de nada, la verdad. He leído un montón de libros, pero lo que me dices no salía en ninguno. Porque no es algo que conste en los libros que conoces. Es una historia de hace varios milenios. Todo comenzó cuando cierto héroe recibió una espada legendaria, la espada de maná. Está hablando del videojuego Sword of Mana. ¿La espada de maná? ¿La de los cuentos de hadas? Qué guay que estén haciendo referencia a los otros juegos. Exacto, es lo más importante que nos ha legado la diosa de maná. Le guardamos tanta estima que forma parte de nuestras leyendas. O sea que por entonces ni tan siquiera había peregrinajes de exvotos. Se me hace raro pensarlo. Ni custodios de animas, ni exvotos. Roles y propósitos que nos parecen obvios hoy, sin embargo no existían ayer. Parece que el juego, la parte que no nos ha contado la demo, es como que empiezas un peregrinaje como el de Yuna en Final Fantasy X, siendo el exvoto de la luna, el exvoto del fuego, el exvoto del agua, el exvoto de no sé qué, para restaurar el árbol de maná, ¿eh? Mola. ¿Sabéis por qué ha cambiado todo desde entonces? Ni idea. Nunca me lo he planteado, la verdad. ¿Aquí en el juego final me contará más historia o me la va a contar ahora y se ha ido a otro sitio? Aquí en el juego final me contará más historia, yo creo. Ha sido como un corte muy abrupto. Fíjate, una época sin ofrendas ni esvotos. Nadie temería la calamidad en su hogar, aunque no hubiera peregrinaje al árbol de maná, ¿veis? Calamidad, peregrinaje, muy Final Fantasy X. Bueno, yo no sé si se verá verdad o no, pero está bien que se cuente esa historia. Eso no cambia el propósito que debemos cumplir. En serio, me habéis sacado las castañas del fuego antes. Gracias por confiar en mí. Aún no me acostumbro a cosas así. Cuando has dicho antes que creíais en mí, como que se me ha removido algo por dentro. Ay, qué cosas digo. Si es que no pienso antes de hablar, olvídalo. Música muy chill. Jamás hubiera creído que la vía recuperase el maná poco a poco, ni que fuera a convertirme en exvoto. Aún me parece un sueño. Me gustaría ayudar a que Eternia volviera a nacer, pero la única vía que conozco es la del sacrificio. Y es en la que deposito mis esperanzas. ¿Veis? Se van a sacrificar, gente. O sea que el viaje que estamos haciendo es totalmente peregrinación Final Fantasy X para restaurar el árbol de maná, ¿eh? ¿Se viene boss final, Aotama? Los espíritus del agua están intranquilos. Bien. ¿Los espíritus? A lo mejor no duermo en el sofá. Depende de lo que dure.
Echa un vistazo por el barco. ¿Oh? Ojitos FPS ahí un poco reguleros, ¿eh? ¿Estás bien, Gina? ¿Te asusta que el barco se mueva tanto? Val, acabo de ver algo ahí en el agua. Va a ser un kraken. Un tiburón. ¿Qué me va a atacar? Un terraburón. Muy de la alianza el barco, Voy a atacar la horda perfectamente. ¡Qué intensidad! El mar está cada vez más embravecido. Pues tiene pinta de que va a ser el típico calamar. Error. ¡Agarraos! ¡Támelo! Por cierto, he puesto las voces en japonés. Si en el juego final las queréis en inglés, me decís. El doblaje está en inglés o en japonés. Yo creo que en japonés va a molar más. Pero a vuestro gusto. Joder, es que se parece un montón al de Dragon Quest 11, ¿eh? Con más mala leche, porque los diseños de Toriyama son como con... ¿Tengo que pegarle a esto? ¿O solo en la cabeza? Aquí no le estoy haciendo daño, ¿no? Con esta espada pego más, pero es igual de lenta. Vale. Ahora sí que es a la pata, ahora sí. Vale, cuando me pegue con la pata es a la pata. Vale, hay que salirse. No pega poco, Está guapa. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos movemos, tiene mecánicas el boss. Ahora la pata. Cuidado que tiro otra vez la mecánica, va a tirar otra cosa. Vale. Aprovechemos. Hemos ralentizado muy bien el tiempo y le hemos podido pegar un montón, ¿lo habéis visto? Ahora me ha movido con las ondas esas el cabrón. Vale. A ver, tengo ataques nuevos. Tenía... A ver si los puedo hacer. Me gusta la barra de vida del Kraken, Ahí está. Tengo la espada esta eléctrica. A ver. Ah, mira. Me bufo la espada, gente. Y pego mal, ¿lo veis? Ahora mi espada está brillante, ¿lo veis? Oh, guapísimo. Es como eléctrica. Ah, y el eléctrico le va a meter bien a este que es de agua, ¿no? El eléctrico contra este irá bien. Y luego tengo el ataque de escudo que lo voy a tirar también. Me pongo un escudito de puta madre. Sí, sí que pego más, Ya ves que sí pego más. ¿Cómo voy de vida? Voy bien. Mola, mola. Los bosses tienen mecánicas, gente. Está guapo. Eso está bien. No decepciona. Vale, ahora habrá que darle las manos. No, hostia, que me vuelca el barco. El comedor de pitos. ¿Te crees que el barco es un Playmobil, hijo? Ah, por él. Cuidado. Vale, no me ha dado. No me ha dado con eso. Ahora sí. Cuidado. Cuidado, que va a tirar mierda. ¡Hostias! Adelante. ¡Mierda! Y lo deja en el suelo y molesta el suelo. Vale, vale, qué cabrón. Me voy a volver a bufar la espada. Para pegarle eléctrico. Oye, pues el boss muy guapo, Ahora saca ads. Nos movemos de ahí, que no nos dé. Matamos los ads. Tenemos el ulti, lo tiramos. Está para PC, Xbox y PlayStation. No sale para Switch. Xbox Series y PlayStation 5. No sale para Play 4 ni Xbox One. O sea, última generación de consolas y PC. Sale este 29 de agosto. ¿Qué pasa, Chomper? Pues sí que tiene cosas criticables en la demo. Pero yo acabo la demo con ganas de jugar, Yo lo siento, pero estoy acabando la demo con ganas de jugar. A mí la demo me ha dado ganas de jugar más. El boss este sobre todo. El boss este es lo que más ganas me ha dado de seguir con el juego. Me ha gustado mucho que tenga varias mecánicas y tal. Y la barra de vida y todo el rollo. Vale, va a volver a tirar el barco. Claro, la Switch explota. Corrección, si sale para PS4. ¿Seguro no, no? Lo voy a mirar. Diría que no, ¿Sale para la old gen?
No puedo hacer parry a esas cosas ni nada, o sea, no las puedo. Que sí, que vale. ¿Me ha tragado? ¿Me ha tragado? No puedo cambiar de personaje. Me ha tragado a todos. Se puede cambiar de personaje, por cierto. Lo que pasa es que me ha gustado este. Para este boss. Fíjate qué curioso que toda la demo, el que menos me ha gustado ha sido este. Me han dado una espada nueva y un ataque nuevo. ¡Eh, mira! Le hemos congelado el tiempo. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina ahí! Sí, señor. Bueno, hostia, me ha dado. Vamos a curar. Ahí está. Me gusta que tengamos curaciones en área, pero deben ser valiosas. Cuidado que me da con eso. Me queda poco ya, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! Vale, para PS4 sí. Muchas gracias, Rorro. No lo sabía. Siento que aún no hemos cambiado de gen, ¿no? Para nada. Si a esta gen le quedan 2 años o así. La PS Pro va a salir en septiembre, la anuncian. En noviembre sale. Pone 2 años, 3 máximo. En 2027 estamos jugando con Play 6 y Xbox, lo que sea. Si es que Xbox no se convierte en una third party y deja de sacar consolas. El combate se ve que tiene varias mejoras con los equipos y habilidades. Yo creo que esta demo, mi conclusión final la voy a dar ahora, ¿eh? Os doy mi conclusión final antes de irme. Sí, se le coge el rollo al del espadón. Y la música está muy chula también. En general diría que el ninja es el que más he disfrutado. Pero luego en el combate este me ha gustado el... A ver, esta generación, chicos, lleva... Desde 2020 salió la Play 5. Lleva 4 años. De media una generación de Play 5 dura 6 años. Y llevamos 4. 4 y medio. Entonces, como va a salir la Pro... Ponle que esta generación, por culpa de las versiones Pro, dure 7. Durando 7, en 2027, ya se podría anunciar la Play 6. ¿Sabes? De normal, que las cosas han cambiado, que la tecnología ya no avanza como antes, que no sé qué. Entonces a lo mejor duraría más la Gen. Pero de media siempre han durado 6 años, ¿sabes? Hombre, te has perdido Final Fantasy XVI, God of War Ragnarok. Hombre, si te has perdido cosas, Yakuza. ¿Qué más? Rebirth. Joder, solo con decirte Rebirth ya te has perdido. Te vas a perder Metaphor. O sea, hay cosas interesantes en esta gen. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Creo que es el muelle! Hola chicos, he visto cómo le habéis dado su merecido a esa bestia. Anda que ayudas. Sí, te lo he dicho, que vales el mejor espadachín de toda la aldea. Ya veo que no era mentira. Lo que no me esperaba es que después de la transformara en piedra. O sea, eso no lo hemos perdido, ¿no? Yo no lo he visto que la transformara en piedra. Es algo que tengo de siempre. No sé por qué, pero a veces le pasa a los monstruos con los que me enfrento. No hemos visto que lo transforme en piedra Kraken, ¿no? Eso se lo han guardado en la demo. Yo misma quise buscar el porqué. Hay cosas que no llegan a tener explicación nunca. El mundo está repleto de misterios sin resolver. Ahora os leo, gente, que cuando hay cinemática... Mirad, ya se empieza a ver el continente de Manadoria. Metaphor sale para PC. Cierto, toma, bien visto. Ina, te prometo que te protegeré de todos los monstruos que nos encontremos. No dejaré que te hagan daño. La van a secuestrar 100%. Eso ya lo sé. Eres el custodio de ánimas, es lo suyo. La van a secuestrar 1000%. Sí, a ver, tampoco lo digo por eso. Recorremos la senda hacia el árbol de maná, como hicieran ya otros tantos exvotos. Nuestra intención es la misma, proteger el futuro. Joder, Rorro. Eres el maestro de los que salen para Play 4, ¿eh? Así es, me aseguraré de que llegues a tu destino, ya verás. A ver, yo creo que reto compatible van a ser todas a partir. O sea, una de las cosas que más valora la gente de esta Xbox Series es que puedes jugar los juegos del equipo hasta original con el CD. Yo creo que Play 6 va a ser retrocompatible, pero yo qué sé. Eso de que no se ha perdido nada, pues ha perdido 6 años de Play 5, de juegos exclusivos de Play 5. Que no me sale a toda la lista, pero que hay cosas interesantes. Así fue como los esbotos del fuego, del viento y de la luna
del continente de Trinia, atravesamos el canal de Talon rumbo a Ilistias, la capital de Altamar. Nuestro séquito debe participar en la ceremonia de la purificación de la monarca de Ilistias, que ofrece una plegaria por un viaje sin imprevistos hasta el árbol de Maná. Allí también tendremos el placer de conocer al resto de ofrendas, que se unirán a nuestro grupo para cerrarlo del todo. Las ofrendas son ellos que se van a suicidar para que el árbol de Maná funcione. Es increíble lo de este juego. No obstante, como el pueblo de la Tierra ya no existe, tampoco habrá nadie de dicho elemento para acompañarnos. Temo que la ausencia de su bendición provoque una tragedia. A ver, hay que llevar un sacrificio de cada elemento y dice que el pueblo de la Tierra ya no existe. Pero también nos dice que el protagonista no sabe por qué a veces cuando pelea contra monstruos los hace de piedra. ¿Cuál será el plot twist? ¿Cuál será el plot twist? ¿Cómo? Ya no hay nadie del pueblo de la Tierra. Pero por cierto, yo a veces sin querer transformo en piedra a la gente. Pero no sé por qué puede ser. Pero no hay nadie del pueblo de la Tierra. Esta es una cantada, tío. Aun con estas preocupaciones en mi mente, tengo muchas ganas de conocer los paisajes y las caras nuevas que nos aguardan de nuestro peregrinaje. Es un peregrinaje, en vez de Yuna, de 8 tíos a suicidarse para que el árbol fubrule. ¿Y qué vamos a hacer? Romper el ciclo. No nos vamos a suicidar, vamos a conseguir que el árbol de Maná fubrule sin necesidad de tener que morirnos. No spoilees. ¡Uy, qué spoiler tan grande estoy haciendo al hablar de esta manera tan dramática! Sobre que el protagonista ha dicho que a veces, sin comprensión por él, petrifica enemigos, mientras nos dice la tía que como el pueblo de la Tierra no existe, no hay nadie para sacrificar. ¡Qué locura! ¡Qué spoileo! Si se muere, me sorprenderá. Bueno, gente, os doy un resumen rápido de mi opinión sobre la demo de Visions of Mana y me voy a ver si no me han dejado, ¿vale? La verdad es que, influenciado por LocoGaming, y no solo por LocoGaming, LocoGaming es amigo y ha estado en el chat, pero influenciado por bastante gente, he visto con ojos malos el principio de la demo, porque había leído mucho por Twitter que es lento, que parece un gacha, que no sé qué. Y al principio, los primeros 20-25 minutos, sí que es verdad que me he decepcionado con lo de que se marcaran los cofres en el mapa, con lo lento que era el protagonista, y con lo de que parecía que toda la exploración del mapa se iba a ver y que no ibas a tener que hacer nada tú. Pero luego hemos descubierto que esto no era tan así. Hemos descubierto que hay secretos en el mapa que no están marcados, que hay cactilios ocultos, que la exploración premia tanto con puzzles, como con monedas especiales, como con cofres ocultos y como con cosas que no están marcadas, como objetillos o los cactilios, ¿no? Luego, en el combate sí que lo he notado tosco y repetitivo. Luego hemos puesto un par de habilidades nuevas. Y por cierto, el combate final ya era otra historia. O sea, como tú empiezas... Esto no lo ha visto Loco porque cerró la demo. Pero el combate contra el Kraken, que lo he hecho con el personaje que menos me ha gustado, que es el protagonista, que es Val. El protagonista no lo he usado en casi toda la demo porque me parecía muy lento y su espadón no me ha gustado. Pero contra el boss, contra un objetivo grande y único, me ha parecido el mejor personaje y es el que he usado. Le he bufado de rayo el arma y es el que me ha carrileado el boss. Y su gameplay era completamente distinto. Tenía otros combos, tenía otros movimientos, saltando haces otros combos. Entonces, me ha parecido para multitarget mucho mejor el furro este que parece de Ni no Kuni 2. Pero para el unitarget me ha encantado Val, o sea... Luego tenemos en cuenta que solo teníamos dos jobs. Que tenemos que... Solo con dos jobs. Habrá una variedad mucho más grande de jobs. Solo con dos jobs no podemos hablar del tema. Y que tendremos bastante más personajes como los que estamos viendo en pantalla. Entonces, el combo de personajes, jobs, armas y estilos que tendremos, creo que va a hacer que el combate, que parece en la demo tan repetitivo, sea mucho más variopinto. Y lo que me ha encantado también es que los bosses tienen estrategias de raid, como así decirlo. O sea, tienen mecánicas. Esquiva, muévete, páralo, rompe brazo, no ataques solo a lo que es la cabeza, tal. Y eso creo que va a ser una cosa que va a tener durante todo el juego. Así que mi opinión final de Visions of Mana es que la demo no le ayuda mucho, pero la demo también deja ver que el juego es mucho más que lo que es la demo. No es una demo que digas tú, es una puta mierda y ya. No, el juego te deja ver. Obviamente, no te lo muestra exacto, pero te deja ver que el juego va a tener muchas más cosas. Y lo que experimentas no es nada malo. Y esto no hace falta decirlo porque creo que salta a la vista, pero gráficamente es precioso. La música no está mal. Me gusta que tenga montura y creo que va a ser un buen juego. Creo que va a ser un buen juego de lo que son la saga Mana, que es la saga secundaria de Square Enix.
O sea, no es un Dragon Quest, no es un Final Fantasy, no es un Nier. Es un juego que siempre fue un RPG chill hace 30 años y hace unos 7 u 8 con los remakes, o 9. También, nunca fue un juego ni mega hardcore, ni con una historia mega profunda, ni un Rebirth, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces creo que es el juego perfecto para los que saben y conocen la saga Mana, y para los que se vayan a meter en ella, creo que va a estar muy bien. Así que no voy a poner nota, porque a las demos es una... A las demos no le voy a poner nota, porque no le puedes poner nota ni de la historia, ni de todos los personajes, ni de nada. De la demo solo diré que se le ven algunas costuras al juego, pero que no es para nada lo malo que estaban diciendo, y que creo que la evolución del propio juego cuando juguemos va a hacer que sea mucho, 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 mucho más diferente de lo que hemos podido ver, y que cada escenario va a ser un mundo abierto increíblemente para explorar. Así que me quedo con él y no, me quedo con ganas de jugarlo. O sea, lo más positivo que os puedo decir, me quedo con ganas de jugarlo. O sea, literalmente, no puedo deciros más. Jugad a este juego, por lo menos, si confiáis en mi criterio. Si confiáis en mi criterio, sí recomiendo Visions of Mana, visto lo que he visto en la demo, ¿vale? Así que nada. Dicho esto, gente, me voy ya, que me he pasado media horita de la hora que le había dicho a mi waifu, y esperemos que no me maten. Así que nada, gente, nos vemos el lunes. Ya sabéis que los domingos no se curra. Nos vemos el lunes, y no con cualquier cosa. Pokémon Negro Nuzlocke. Nos vemos, guapos. Muchas gracias por pasar otro día más conmigo. Cuidaros. Hasta luego. Adiós.